gusto poder compartir con ustedes, nuestros ponentes internacionales, aquellas experiencias que van a nutrir también nuestro quehacer profesional y académico acá en Perú. Es importante que podamos intercambiar estas experiencias porque tenemos, si bien es cierto, contextos similares, siempre tenemos particularidades, ¿no? De las cuales poder nutrirnos tanto en el ambiente artístico como en el ambiente académico. Seguramente el público va a quedar por ahí con algunas incógnitas de conocer este contexto en el cual se desenvuelven las artes allá en Costa Rica. Ahí está, maestra, la Sí, presentación. Adelante, muy entonces la bien. dejo con su auditorio. Muchas gracias. También hacer un poquito un preámbulo de Costa Rica, que quiero felicitarlos enormemente. Bueno, al maestro Fiestas, que lo conozco de por allá y que me invitó y que estoy aquí por él. En Costa Rica hay mucho que hacer, entonces yo de verdad felicito al Congreso y felicito a toda la oportunidad que tienen todos aquí de formarse de manera especial sobre esta área de trabajo que cuesta mucho en Costa Rica, pero hacemos nuestro esfuerzo. Bueno, hoy les comparto, voy a ver si logramos abrirlo, ya lo pude hacer por aquí. ¿Sí lo ven? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, les cuento, yo soy bailarina de folclore y de flamenco, pero he caminado por la gestión sociocultural y yendo a los pueblos a investigar sus prácticas musicales y danzísticas como un proceso de investigación que me toma 3, 4 años para luego llevarlo a una puesta en escena con el colectivo cultural con el cual dirijo. En este caso, nos propusimos hacer una propuesta escénica del Caribe costarricense, buscando alianzas estratégicas para poder hacer la producción económicamente, ¿no? Entonces, por ahí verán que logramos que el Ministerio de Cultura pues tuviera la declaratoria de interés cultural y eso nos abriera puertas para tocar algunas empresas privadas. Pero mi afán era como educadora. ¿Cómo hacer? Era como hacer una nueva sopa. No sé cómo decirlo, tal vez en mi léxico costarricense. O sea, era como proponer una puesta en escénica que no solo rescatara de alguna manera o salvaguardara más bien la práctica musical y dancística de una manifestación cultural, sino que le agregara ese eje transversal como educadora y que quería proyectar al público. Y por eso hablamos no solo de la representación escénica de la manifestación de la cultura popular tradicional del Caribe costarricense, sino que qué nos aportaba socialmente en la actualidad. Entonces pusimos como objetivo pues hacer esa propuesta, construir la propuesta escénica de música y danza de la manifestación cultural de la población del Caribe costarricense con el fin de contribuir a la explicitación y promoción en sus expresiones culturales y el fomento de la concientización del microrracismo, poniendo como eje transversal el microrracismo. Planteamos varios objetivos de trabajo, que era primero identificar los conocimientos de los bailarines y músicos del colectivo que yo dirijo, que se llama Compañía Folclórica Matambú, acerca de esos rasgos culturales de música y danza del Caribe costarricense y el microrracismo. Quiero hacer una acotación aquí de que el Caribe costarricense es como la cultura negra. En Costa Rica, pues específicamente en la provincia del Caribe, que es la provincia de Limón, la mayoría o casi prácticamente los habitantes todos son afrodescendientes. Entonces, ¿cómo se amalgama con la cultura en general de las diferentes provincias? El objetivo dos, pues no era solo saber qué tenía de conocimiento los bailarines y músicos que iban a interpretar esa cultura, sino que también identificar al menos 3 personas que en el ámbito escénico costarricense, que fueran de afrodescendientes negras, que pensaban, o sea, cuáles eran los rasgos sobre los cuales cultural y musical del Caribe costarricense y acercarnos al microrracismo de una manera respetuosa. Documentar un proceso de rescate de la práctica musical y dancística y ahí vienen 6 cuadros escénicos. El primero, en la danza de la cuadrilla en Puerto Limón. Documentar el proceso de rescate de la práctica musical y dancística del baile Sorbón, que es un pueblo originario que está en la provincia de Limón, específicamente en la región de Talamanca, y específicamente dentro de una actividad que se llama La Chichada, la fiesta inaugural de una vivienda fónica, y para que abordáramos la provincia de una manera más englobada. Documentar un proceso de rescate de la práctica
musical y dancística, y en este caso los cantos de labores de trabajo en las plantaciones de banano de Limón. Aquí tuvimos pues la United Fruit Company, y toda esa zona se dedicó al cultivo del banano. Luego, como objetivo también pusimos pues hacer ese documentario, proceso de rescate de la práctica musical y dancística del calipso y la tradición del palo en mayo, porque particularmente pues el calipso, hay calipso costarricense, o sea, él nace en Trinidad y Tobago, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero se desarrolla una forma particular costarricense. Luego documentar un proceso de rescate de la práctica musical y dancística de la ejecución del boogie woogie en una manifestación que se llama Grand Parade, que inició muy, muy hace poco, en el 2009, pero que ha tomado mucha fuerza y que la cultura de la provincia pues se la ha apropiado, y es un hecho, un fenómeno bastante interesante de estudiar. Luego documentar un proceso de rescate de la práctica musical y dancística de la comparsa en los carnavales de Limón. Posterior a eso, hacer un planeamiento de talleres de capacitación acercándonos a los cultores populares, le llamamos aquí, para que tuvieran ese encuentro con los integrantes de la Compañía Folclórica Matamú, desarrollar esos talleres en un espacio neutral, ¿verdad? O sea, céntrico, para que pudiera quedarle bien a todos en función de distancias, y luego desarrollar la producción escénica. Entonces, era bastante ambicioso. Y nos tomó bastante tiempo. Nosotros, lo pongo por aquí porque es como que nos metimos en camisa de 11 varas, como decimos aquí nosotros. Bueno, la ubicación, para contarles un poco de mi tierra, es este cuadrito pequeñito que se ve a la derecha. Esta es Costa Rica, es sumamente pequeñita, y esta manchita roja es toda la provincia de Limón. O sea, toda la costa caribeña pertenece a la provincia de Limón. Entonces se proyectó hacerlo específicamente donde se ve abajo amarillito, que es la provincia de Limón, pero en el cantón central, que es Limón, y que es del mismo nombre, y Talamanca, donde está la reserva indígena. Específicamente en la comunidad de Suretca, que es el cantón central, y en la parte de Cahuita, que es el sur. Lo ven mejor aquí. Esta provincia se divide en estos cantones, le llamamos acá, Pocosí, Guásimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca. Pero también tuvimos que adentrarnos a no especificar que, bueno, todo Talamanca era así o todo Limón era así, sino que en sus subdivisiones, como Valle la Estrella, Limón, Río Blanco, Brat, Picahuita, Telire, tiene sus diferentes manifestaciones, y queríamos hacer énfasis en que en Costa Rica, pues no sé si pasa en otros países, pero particularmente aquí, cuando hablamos de una provincia, pues nos la identificamos o la asociamos solo con una idea, cuando tiene muchísima variedad de manifestaciones culturales. Esta es una foto porque de los integrantes del grupo de danza de cuadros del Black Star Line, que fue, esto fue un intercambio, o sea, un encuentro colectivos culturales. No solo queríamos hacer la producción escénica, sino que fuera en conjunto con los colectivos culturales del territorio donde estábamos haciendo la investigación. Entonces, la investigación constituye 30 participantes, músicos y bailarines de la compañía que yo dirijo, de 15 años a casi 60 años, 8 bailarines del taller de danza Black Star Line, que serán 4 hombres, 4 mujeres, de jóvenes de 13 a 30, 4 bribris, que son de pueblos originarios, indígenas de la comunidad de Suretta, y 2 afrodescendientes del foro de mujeres afrodescendientes que existe en Costa Rica, para que le diera cuerpo y para que aportaran desde su visión y no tener una idea errónea de la puesta en escena. Y 3 personas negras del Valle Central que se dedicaran ya sea a la música, a la danza o el teatro. Por aquí están las 2 imágenes, las clases socioeconómicas que vamos a representar. Entonces iba a haber una representación de un nivel más de clase trabajadora en los pueblos originarios, otra de una clase más del cantón central de Limón con un poder económico más alto. Como lo que les estoy compartiendo es un proceso de construcción colectiva de la organización que dirijo, esta es una metodología que hicimos de análisis de la información, donde teníamos que encontrarnos semana a semana para estudiar los documentos y para compartirlos, para poder hacer entre todos este enfoque de investigación que fuera más cualitativo, que tuviera
el cuidado de la información. Planteamos cuatro procesos de recolección de información: el cuestionario digital, ¿verdad?, a todos los participantes para saber sus conocimientos de la propia agrupación folclórica, el guía de entrevistas a las personas que estábamos, que eran como escogidas, ¿no? O sea, son fuentes de información valiosa que supimos seleccionar para que nos dieran mayor poder a la información. Luego busca información en los repositorios, ¿verdad?, de nuestro país, universitarios y diferentes fuentes. Y la investigación de campo, que es la más rica, ¿verdad?, que nos vamos al campo. Aquí preciso estamos parte del grupo de investigación, estamos cruzando el río Telire para llegar a la comunidad de Sureta, no es fácil el acceso, hay que caminar y pasar ciertas ahí este tiempo, ¿verdad?, de distancia, y escogimos esto precisamente para valorizar y también que las personas del pueblo originario pues nos acompañaran en la puesta en escena. En el cuestionario inicial, yo los invito pues a trabajar desde no solo como maestra de danza folclórica, a repensarse a sí mismos, y por eso yo decía, no puedo hacer una investigación, he hecho otras propuestas escénicas con una investigación completamente muy individual de mi parte, sino que traerlos a todos los bailarines y músicos a que en conjunto construyéramos. Y era bastante interesante los hallazgos que encontraba, porque para la dirección general era una propuesta trabajar el Caribe costarricense, no somos de la zona, somos de San José, que es la capital, y cómo acercarse a eso. Y tenían unas ideas erróneas que se mantienen precisamente racistas ante la población negra. Entonces, van a ver ahora en las conclusiones más o menos. Como se le fue preguntando al menos tres rasgos culturales tradicionales de la cultura del Caribe, y pues no lo conocían. Algunos dijeron que solo africano o solo tenía que ver con la comparsa. Otros hablaban de que el reggae o que hablan patuá, y aquí no se llama así, se llama criollo limonense. Lo único que conocían era el famoso carnaval de Limón. Entonces también era importante empezar a trabajar con el cuerpo, el elenco, el ballet como tal, que iba a interpretar esa cultura. Por ejemplo, se les hizo la pregunta de qué es un calypsonian, es una persona que toca calipso, pero también tiene un sentido social, que denuncia, que construye, que sabe cómo está la comunidad. No solo una persona que se conoce y aprende un calipso y lo toca y lo canta, sino que tiene una connotación social. Y bueno, hay mucha gente que creía que calypsonian es el gentilicio, o no tenían idea, o creían que era un movimiento o un estilo de danza. Otra guía para la entrevista fue esta actriz, Aisha Morales López. Ella es especialista en artes dramáticas, y nosotros queríamos ser respetuosos específicamente en que si no íbamos a ser de la cultura, no somos afrodescendientes, que esa propuesta fuera sumamente respetuosa. Entonces, mucho del aporte de hacer una entrevista a una persona afrodescendiente y que está en las artes escénicas fue ver esa autopercepción. Por ejemplo, ella es de familia interracial, entonces me dijo, no olvides que los negros no solo están con los negros, sino que hay familias interraciales, otros viven en diferentes partes de la provincia, de diferentes provincias, y que nos tuviéramos ese cuidado o no poner ahí dice sutiles insultos, la disyuntiva entre ofrecer un trabajo profesional a ella específicamente en teatro por ser negra, para un papel como negra. Entonces, me hace pensar, repensar que no necesito pintar mi cuerpo negro ni nada para poder representar algo que es parte de la cultura costarricense. Y bueno, muchos de los movimientos, porque el abuelo paterno de ella era dirigente de una comparsa, entonces la ejecución biomecánica del movimiento para hacer un movimiento de comparsa, pudimos ampliarlo con esta entrevista. Otra entrevista fue a Alicia Moreno, también maestra de danza folclórica, directora de una agrupación, y nos habló, pues, por ejemplo, de la conexión con la parte espiritual que a veces le tenemos, bueno, en Costa Rica le tenemos un poquito de distancia y respeto para no caer pues, en alguna ofensa de algún sentido,
Y pues nos tocó importante que no la dejáramos de lado, porque precisamente la cultura afrodescendiente no es católica y el país es más católico. Entonces, tener cuidado con ese tipo de creencia y conexión con la parte africana en la que vienen los afrodescendientes en nuestro país. Y otras ideas como el Foro de Mujeres Afrodescendientes, la música gospel, que no estaban pensados para la puesta escénica. En la búsqueda de información lo planteé con seis cuadros escénicos, los que les mencionaba anteriormente, los objetivos, el sorbo, los cantos de trabajo, el square dance, el calipso, el grand parade, el carnaval. Y quisiera decirles pues a muchos que están por aquí que tal vez están haciendo sus puestas escénicas, hay fuertes decisiones, o sea, se tuvo que tomar fuertes decisiones de qué incluir y qué no incluir, porque también respondemos a un escenario y a un tiempo y tal. Entonces, a veces es difícil porque uno quiere poner todo y a veces también como que no diferencia qué es más importante una cosa que la otra. Entre los hallazgos de la investigación específicamente para la práctica musical y dancística de una manifestación cultural, empezamos con la danza del sorbón, que se hace en una chichada para una fiesta inaugural de una casa cónica. La información es escasa, entonces tuvimos que irnos a hacer la investigación de campo para ver en vivo la ejecución de la danza, en qué momento la música y la vestimenta como tal. Por lo menos en nuestro país hay poca documentación, entonces esos pequeños esfuerzos que estamos haciendo los colectivos, pues más bien nos estamos esforzando más bien para poner en blanco y negro, poner al alcance de otros que quieran aprender de eso. El otro cuadro escénico fue el canto de trabajo. Fue interesante porque ya había una investigación de un musicólogo en Costa Rica y teníamos algunos cantos de trabajo. Era importante que toda la cultura, pues de los abuelos, los que están actualmente, trabajaron en las plantaciones de banana y tenían sus cantos y sus formas de trabajar y cómo ayudar, tenía una filosofía de vida. Entonces también era relevante para nosotros ponerla en práctica, ponerla en escena como una manifestación humana y cultural de esa época, en esa zona y en ese contexto. En Costa Rica, por ejemplo, habían estigmas, no sé cómo decirlo, como etiquetas. Para Limón, en algún momento, todos los grupos bailaron solo comparsa, los colectivos culturales y para la danza escénica en las escuelas y tal, como esa representación, que era bananos en su cabeza, porque era la provincia que tenía esas plantaciones, y no sabían que respondía a Chiquita Banana, que es la marca de United Fruit Company y que hizo para su empresa. Y escogieron a Carmen Miranda, que era una brasileña, y ese concepto de frutas en la cabeza, de bailar como Carmen Miranda y tal, lo empezaron a replicar en Costa Rica, pero porque no había esa escuela, como por eso los felicitaba al inicio, de educar antes de poner algo en escena, o sea, de verdad de construir e investigar. El otro cuadro escénico fue el Square Dance, que es una danza británica, pero que llega a nuestro país por las islas y es de los afrodescendientes que llegan al Caribe costarricense y ellos mantienen la usanza de prácticas como el cricket, que es un juego británico, y por ejemplo esta danza que son de cuadrillas. Entonces es una danza muy elegante, se hacían competencias de esta danza y se mantienen actualmente en la actualidad, no como una práctica usual, sino como para representar. Pero muchos grupos de afrodescendientes mantienen y conservan la danza del Square Dance en Costa Rica. Bueno, todos no sé si conocen, pero la mayoría de países reconocemos esta danza del trenzado, aquí le llamamos el palo de mayo, y se baila con una música del calipso, y se hace este tipo de trenzado con cintas, entonces también. Rescatamos el calipso como tal, pero en la danza del palomayo, ¿cómo se criollizó? A mí me gusta mucho decir esa palabra porque de alguna manera, pues no es que estamos inventando nada, todo nos ha llegado de diferentes influencias que nuestros mismos pueblos originarios fueron construyendo y se van amalgamando, se van mezclando
y hace un mestizaje interesante que nos convierte al hoy que estamos. Entonces me gusta decir que cómo se criollizó, o sea, cómo se hizo propio costarricense algo que venía de Europa. Este es el otro fenómeno que estudiamos, que fue el Grand Parade, que hay una asociación del Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, encargado del Grand Parade, donde ellos hacen un homenaje a la diáspora africana, o sea, estudian un pueblo de Angola, de las princesas de Ghana, cómo se vestían, cuál es su cosmovisión, su cosmogonía, y hacen un desfile con su vestimenta y con la representación de su visión. Entonces, bastante interesante porque ellos rinden homenaje a su madre tierra, que es África. Entonces, pero todo termina con una danza particular que es el boogie boogie. Entonces, también era interesante ver cómo llega el boogie boogie ahí y es tocado con música soca, que tampoco. Entonces, para nosotros como colectivos culturales que no somos de la zona, era interesante pues ver qué está pasando en nuestra cultura y cómo se apropiaron de la misma y es ahora cuál los representa. Entonces, el fenómeno es bastante interesante, pues también tuvimos que trasladarnos para poder empezar a documentar. Y el último, al que yo estaba un poco reácida de que lo hiciéramos, era porque el carnaval es lo más importante de la provincia de Limón. Y quería más bien proponer que no lo hiciéramos en protesta, a decir Limón no es solo carnaval. Pero bueno, es parte de las manifestaciones de la cultura de la provincia de Limón y por eso lo incluimos dentro de la propuesta. Esas son un poco de las fotos de las giras de campo, los acercamientos a la población, a la arquitectura, a la gastronomía. Él es una persona muy importante, todavía hoy tiene 102 años, es el calypsonian más representante de nuestro país y bueno, es una joya viva, de verdad, que tenemos donde hizo la construcción de la mayoría de calipsos que hay en nuestro país. Por aquí está lo que les decía, la investigación de campo y cómo replicar ese lenguaje corporal en la propuesta coreográfica y de movimiento. Como les decía, hicimos el planeamiento de hacer la investigación, planear los talleres y nos dimos cuenta que no podíamos, los maestros que fuimos para absorber la información, replicarla a nuestro elenco. Entonces decidimos traer a un maestro de cada una de las zonas a representar para que nos diera un ciclo de talleres de casi un mes, 2 meses, con cada uno de ellos. Por ejemplo, Carter Lindsay, el Stappers para la Square Dance y el maestro Vidal para la danza del sorbo de los pueblos originarios. Una grandísima experiencia, no solo ir a absorber, sino traer al cultor popular y que todo el elenco absorbiera esa información. Siempre hay que mediarla, ya como educadora, lo hice de esta manera, mediarla de manera que la tengan en acceso, la gente pues ahí puede estar absorbiendo, pero no la sistematiza. Entonces hicimos boletines informativos donde sistematizamos lo más importante para poder llegar a esa construcción colectiva de lo que iba a ser la puesta en escena. Esta es la forma en que trabajé lo del guión escénico, lo hicimos a través de un storyboard donde vamos colocando tanto la escena, cómo se llama, cuáles son los diálogos, cuál es la propuesta escenográfica y vestuario, y ir construyendo en este storyboard para cualquier técnico en nuestro país de los diferentes teatros, esto lo hicimos en el Auditorio Nacional, supiera pues cómo iba toda la propuesta. Esta es la manera en que nosotros pues organizamos la forma de hacer la construcción del guión. Siempre en particular hacemos estos resúmenes visuales para tener en nuestra sala de ensayo para recordar, bueno, estas son las piezas del bloque 1, más o menos cuál es la dinámica de imágenes que nos llenen de ideas. Incluso aquí abajo, si lo ven, está el diseño del vestuario, también basado en las imágenes y la investigación de campo. Y el Square Dance, el bloque alusivo a los cantos de trabajo, el bloque del calipso y el palo de mayo,
el Grand Prairie, que ya nos hacía investigar África y hacer nuestra propia propuesta. Y la comparsa, como les decía, que es lo más representativo o lo que más se conoce en la provincia de Limón. Pero ahí no teníamos todo, teníamos el contenido, teníamos la forma para crear la coreografía, teníamos la propuesta de guión para construir uno tras otro cada uno de las escenas, pero no teníamos una dramaturgia, que era el hilo conductor. Entonces, esta escritora, Ana Cristina Rossi, que estuvo también con nosotros el día de la presentación en el auditorio, ella hizo una novela histórica que se llama Limón Blues, y con ella pudimos dar pie para construir en el tiempo cómo se ha ido conformando la provincia por migraciones, cómo ha sido la dinámica, cómo han pasado los hechos sociales, económicos, políticos en la provincia y cómo se fue construyendo culturalmente. Entonces, ella nos dio el pie para poder, poder tener una envoltura mejor, o sea, un sello mejor en general de toda la propuesta que ya de por sí nos había tomado muchísimo trabajo. Bueno, y aquí con esto finalizo con las conclusiones, o sea, a ver, porque aquí me tapa. Ajá. Quiero decirles que hay pocos grupos de cultura viva comunitaria que se logró conocer que estén trabajando cuadrillas, aunque sí hay dos colectivos, pero es poco para nuestro país pensar que si estos dos grupos no lo practican, pues nadie más de los colectivos culturales o grupos folclóricos, como le llamamos aquí, tenía en su haber o en su repertorio las cuadrillas. Entonces, era ponerlo en valor y bueno, nos dimos cuenta que era importante mencionar esta labor también de la maestra Hortensia Smith, la cual lleva su programa en el Ministerio de Educación, pero que a veces lo recorta y que a veces, bueno, ahorita ella acaba de tener una beca taller donde la pudo sistematizar de manera audiovisual. Y le hacíamos conciencia a los demás. En Costa Rica se ha registrado, por ser pequeñita, ¿no?, 380 grupos que tengo yo entendido, ahorita independientes, que trabajamos sobre la danza folclórica. Y reconocer que casi prácticamente ninguno tenía las danzas de las cuadrillas, más que los dos grupos limonenses, era bastante impactante, pues, o sea, era de relevancia poner en valor que estamos descuidando cierta manifestación. Quedó por fuera un fenómeno musical que en Costa Rica hay, que se llama la música chiqui chiqui costarricense, que se alude a que estas canciones son limonenses. Entonces, es importante para nosotros poner en valor esto, que no queríamos que se excluyera, pero no podíamos incluir todo, que era un poco lo que les decía de las decisiones fuertes. Se consideró primordial resaltar la propuesta de una manera educativa, y se considera que fue altamente educativo y empleado valores que resguardaran las consideraciones aconsejadas por las personas que entrevistamos, que precisamente son afrodescendientes. O sea, para mí el mayor cuidado que tenía que tener como maestra era que le agradara la cultura negra. Entonces, nosotros lo hicimos en el Auditorio Nacional, la propuesta, pero luego fuimos al Teatro de Limón, al Teatro Central, pues en la Casa de la Cultura, y pues era toda la población, o sea, todo el auditorio era población afrodescendiente. Entonces, era de sumo cuidado, de sumo respeto para sentirse o no identificados con la propuesta. Se consideró primordial Se consideró primordial resaltar la propuesta. Ah, bueno, eso ya lo dije. Se consideró acertado que se lograra realizar la producción con los invitados, tanto de Bribris como los afrodescendientes y sus colectivos culturales, para visibilizar su trabajo y realizar un intercambio de aprendizaje donde ellos fueran los protagonistas. Pues en cada cuadro escénico no solo la compañía bailaba, sino que también bailaba en conjunto, o sea, había que hacer trabajo también en conjunto, ensayos en conjunto con los colectivos culturales de Limón. Entonces era bastante fuerte, o sea, era lograr ensayos, lograr ensambles, aprender, también llenarse de una apropiación porque tienen un feeling diferente para bailar, o sea, había que entender el lenguaje de danza, pero nos parece
un acierto total que no solo fuéramos a investigar como si fuera un objeto de estudio, sino que ellos vinieran al Auditorio Nacional, donde se presentaban por primera vez, y atenderlos como nuestros invitados y que además fueran los protagonistas de su propia historia, que nosotros solo queríamos poner en valor. Se considera que según los resultados del diagnóstico inicial había desconocimiento y que al final del proceso se logró aportar el fortalecimiento de mayor conocimiento, pero yo no podría asegurar su verdadero impacto conceptual en la practicidad, por ejemplo, en aspectos de microracismo, ni en el elenco, ni en el público. Pero sí en el fondo sé que mis bailarines y mis músicos crecieron mil por mil. Había muchísimo desconocimiento de la provincia de Limón y que se sintió más cerca de la propuesta porque fueron parte del estudio, fueron consultados, fueron a las giras, recibieron los talleres con los cultores. Entonces considero que la propuesta fue muy sincera, pero no podría decir que no sigan teniendo gestos de microracismo, en particular en sus vidas sociales particulares. Este es el elenco de bailarines y músicos y nuestra homenajeada en este caso fue la costurera de todos los vestuarios. Estos somos los cuatro directores de nuestra agrupación y de los cuales hicimos este proceso de investigación. Esto es la producción ya publicitaria que fuimos a la provincia de Limón para hacer ya toda la producción de publicidad. Este es el Auditorio Nacional y pues aquí estamos ya todos los colectivos y todos los elencos para hacer el cierre de la propuesta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Sin duda el tema es muy, muy interesante y ya que a través de este trabajo se aborda una realidad, le comento brevemente para pasar a las preguntas. Por cierto, pueden plantear de una vez sus preguntas mientras voy haciendo esta especie de preámbulo con la maestra, una reflexión. Suele suceder muy frecuentemente que los artistas escénicos, las propuestas artísticas de los coreógrafos y también el estudio de los folcloristas suele invisibilizar al folclore mismo, en todo caso a las manifestaciones culturales propias, locales, que necesitan pues ganar estos espacios, ¿no?, dentro de los escenarios. En ese sentido, el trabajo que ustedes han realizado resulta muy, muy interesante por la metodología aplicada y por los objetivos que se persiguen. Es sumamente interesante. Seguramente vamos a conversar sobre eso dentro de un momento. Maestro Eduardo Fiestas, muy buenas tardes. Nos pregunta, ¿cuál es el apoyo del Estado hacia estas agrupaciones de cultura viva comunitaria? Bueno, en particular, el Ministerio de Cultura en este momento tiene una apertura mayor, pero hacia un producto más comercial. O sea, sí existe la cultura turística. O sea, si tiene relación con pequeñas pymes para que ellas se desarrollen y apoyen al enfoque económico del país, que es el turismo. En particular en Costa Rica, pues nuestra primera entrada, más allá que la agricultura. Entonces, ha tenido un fuerte avance en lo que tenga que ver con la construcción de la cultura viva comunitaria para darle identidad, pero por un sentido comercial, no por el hecho mismo de una sociedad en bienestar, aunque eso produzca bienestar. Lo que quiero decir es que tenemos la logística, ahorita hay una ley de cultura, que hace esas aperturas, se hace esos apoyos para que en los municipios, o sea, en los gobiernos locales, tengan un pequeño presupuesto como lo dedican al deporte, un pequeño presupuesto. Ahora no fue que le dieron más plata, sino que a ese presupuesto que era solo para deporte, bueno, ahora apártanlo en dos y ahora para cultura también. Y pues por lo menos ganar ese cinquito más ha ayudado a que en los municipios o en las comunidades, pues en los gobiernos locales, tengan un poquito más de recurso para que los colectivos en esta dinámica comunitaria pues tengan algún recurso y alguna representación. O sea, como que no es que ganan, ¿verdad?, sino que le abren, le pueden prestar o le pueden dar espacios para que ellos exhiban sus productos, pero sí tienen función de la economía nacional. Entonces, no es realmente, aquí existe el CONAPAS, sí, que es la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural y Material, y ha dado un fuerte apoyo, pero en
desde una acreditación como institución, ¿verdad? Para reconocerles, pero no más allá de lo económico. Entonces había personas que decían, bueno, ¿yo para qué quiero ganar una beca o esto o eso? Si yo lo que necesito es comer y necesito es vender y necesito es... Entonces hay diferencias entre por dónde caminan los gobiernos locales y la visión tal vez de este bienestar social, donde es el bien común, o sea, en general en sociedad. Pero yo creo que debe ser en todos los países, no sé de ustedes, pero realmente no hay apoyo a la cultura. O sea, no hay apoyo en la cultura. Cuesta muchísimo que nos den pelota y aquí seguimos echando la lucha porque nosotros somos apasionados como todos, pero empezando desde la formación. Desde la formación hay muy poca formación y muy pocos espacios para poder desarrollarse como gestor cultural, como, ¿verdad? Entonces, quien lidera un colectivo cultural y ayuda a la cultura viva comunitaria, definitivamente es ese que tiene la pasión y tiene ese empuje, pero que si fuera por ayuda externa, no lo tenemos aquí, lamentablemente. Efectivamente, maestra, y creo que muchos vamos a coincidir en lo que usted comentó, ¿no? Para la cultura, para el arte, creo que en Latinoamérica en general aún hay poco presupuesto que se destina desde el Estado, ¿no? Para su difusión, promoción, porque no se le ve como elementos que puedan aportar al desarrollo social, cuando en realidad sí lo son, y trabajos como el que usted ejecuta junto con toda su compañía lo demuestran, ¿no? Más aún considerando pues este hecho que le comentaba anteriormente, que el arte como arte a secas muchas veces invisibiliza a estas culturas. En lugar de darles el espacio, se trata de proyectar imaginarios pues que no responden a sus realidades. Como usted mencionaba el caso, por acá si no recuerdo el caso pues de haber en el cual se proyectaba la imagen de esta mujer con los bananos en la cabeza, que de repente no responde a una identidad local exacta, sino a un imaginario construido y que finalmente tiene efectos en la propia construcción local de sus identidades, ¿no? ¿Cómo se vuelven a representar? Y claro, ahí los artistas deberíamos preguntarnos cuál es nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Claro, le quería comentar también que desde la parte educativa era mi afán, porque es mi formación. Entonces, ¿cómo yo lograba enseñarle a mis alumnos cuál era la cultura de las diferentes provincias? Entonces, era particularmente para mí estar en un pie en un lado y el pie en otro, en la educación y en la cultura. Y cómo llegarle a estos niños de una manera educativa, construyendo un imaginario de un contexto que me mandan a decir que tengo que enseñarles a ellos sobre el patrimonio cultural material e inmaterial costarricense y cómo hacerlo más significativo. Entonces, de ahí pues es que parto a hacer esta idea y a trabajarlo. Nosotros en Costa Rica tenemos un fondo concursable que yo he tenido la oportunidad de ya ganar 4 veces y ahí hay un poquito de plata, o sea, pero uno no sabe a veces cuáles son los parámetros. Entonces hemos podido producir estos espectáculos, este en particular no tuvo fondo, pero fue declarado de interés. Y los anteriores, pues sí teníamos un presupuesto, ganamos en una ocasión 4 millones y hicimos marimba, buscamos esto. Entonces también ha sido un proceso de maduración como colectivo cultural. O sea, ya nos dimos cuenta que estamos utilizando solamente el recurso económico para el colectivo cultural y habíamos, tal vez no sea tan feo, ¿no? Utilizar, sino irme al cultor popular, pero también enaltecerlo y traerlo a escena. Eso es lo que me parece que en las anteriores propuestas que hemos producido, veíamos el objeto de estudio, y eso es importante, pero no tenía su peso ético. Entonces, construir Caribbean nos hizo sentir la responsabilidad ética que tenemos como maestros de danza folclórica, en la forma de enseñar, en que eso aporte socialmente y en que ayude a la cultura de vida comunitaria como tal. Sí, maestra, le planteo una pregunta, pero antes, bueno, un saludo al maestro Jesús Hurtado Gosme, que nos está siguiendo. Maestro, le pediría por favor que pueda especificar
de modo muy preciso su pregunta. Él nos comenta, le voy planteando la pregunta a ver si es que el maestro nos da la posibilidad de poder detallar mejor la pregunta. Él nos dice, pues, en nuestro país, en Perú, efectivamente, algunas instituciones culturales recibieron apoyos económicos por pandemia, algunos por montos, pues, muy, muy grandes, muy elevados, ¿no? Nos pregunta, ¿eso cómo se llamaría? A ver, de repente redondeamos la pregunta, maestro, para poder resolverla. Y en base a este mismo contexto, maestra, ¿cómo les fue a ustedes en esta pandemia, en este periodo de pandemia, con estos trabajos? ¿Se pudieron seguir desarrollando, entrado en un periodo, pues, de stand-by? ¿Qué pasó con la cultura en este periodo? Bueno, le cuento que lo que logró hacer el gobierno con este proceso de pandemia, gracias a Dios, esto que les comparto fue en el 2018-2019, terminamos la propuesta y pues 2020 fue que llegó pandemia, ¿verdad? Entonces nos salvamos, digamos que logramos sacar la producción antes. Pero en el proceso de pandemia, el gobierno lo que hizo fue hacer unas becas, todo ha sido por fondos concursables, unos que son bonos que sí le entregó a cualquier ciudadano que presentara su formulario y tuviera pues una necesidad por, ¿verdad?, por desempleo, y otras que fueron becas creativas. Entonces, una persona que se había quedado, artista que se había quedado sin trabajo y así, podía concursar sobre esas becas creativas. Entonces, esa fue la manera, pero no era mucho, era como medio millón de colones, no sé, son como, ahorita no sé la relación, pero sí, no era mucho, pero sí por lo menos los artistas sintieron que no estaban invisibilizados ante esta necesidad mundial y que Costa Rica estaba haciendo algo también por la cultura. Pero en la actualidad han habido muchísimos cierres y la cultura está por el suelo, no tengo cómo decirles de otra manera, está por el suelo. Los aforos están cerrados, las salas están cerradas, no se pueden hacer trabajos comunitarios porque no tienen, ¿verdad? Los pueden seguirlo con protocolos, pero siempre implica que no hay una retribución económica. Entonces, y también los artesanos, por ejemplo, están muy mal. Entonces, sí le digo que sí le hemos pasado mal, como en todas las partes del mundo, pero particularmente yo les puedo decir que lo que es mi realidad, yo trabajo para el Ministerio de Educación, pero el que es realmente trabaja solo como artista es tuyo, ¿verdad? Como artista sí tuvo, sí tiene en la actualidad muchísima necesidad. Maestra, sí, le planteo la pregunta nuevamente, el maestro nos ha hecho acá una aclaración, dice, bueno, en este mismo contexto, ¿no?, donde en Perú las instituciones culturales han recibido el apoyo económico, nos dice que una institución se dedica a desarrollar cultura o que una institución que se dedica a desarrollar cultura recibe dinero del Estado para seguir desarrollándose como institución cultural. ¿Se puede considerar como apoyo a la cultura o cómo lo entendemos? De repente contextualizándolo con su realidad. Por favor, pueden activar el micrófono de la maestra, por favor, nuestro equipo técnico. Ahí le va a llegar una solicitud, maestra. Ya, disculpe que lo cerré. Que llegó mi hijo un momentito. A ver si entiendo la pregunta. O sea, que ustedes como país en algún momento reciben un apoyo a la cultura, ¿es así? Hay programas, efectivamente, que se desarrollan de modo limitado, creo yo, porque el alcance no es grande, no es amplio, no es para toda la región. Sin embargo, la convocatoria sí es abierta. El maestro nos dice, pues, que en este contexto, que una institución que se dedica a desarrollar cultura recibe dinero del Estado para seguir desarrollándose como institución cultural. ¿Se puede considerar como apoyo a la cultura? ¿Cómo lo entendemos? Me parece que está tratando de cuestionar un poco el maestro el hecho de que el apoyo va para el desarrollo de la institución misma y no para el desarrollo de la cultura en beneficio de la sociedad, ¿no? Espero que sea así, maestro Hurtado. Sí, me parece que por ahí va lo que estás interpretando y lo acabo de interpretar de esa manera exactamente. Me dicen si es por ahí, pero en particular pienso igual que dice el maestro que plantea la pregunta. Por eso era interesante para mí o importante dejar de visibilizarnos solo como las artes escénicas y salvaguardamos la cultura, pero realmente qué le estamos aportando al cultor popular a esa comunidad en particular. Entonces,
como dice el maestro, como lo pone como en esta pregunta, es ¿realmente le aportamos a la cultura? Si la organización cultural, como mi agrupación, puede poner en valor esa cultura y a través de que hicimos esta puesta en escena, el colectivo cultural, por ejemplo, de cuadrillas, fue invitado a diferentes festivales. Fue contratado el maestro para los diferentes colectivos culturales para que diera las square dance. Fue centros educativos también llamando a los Sí. maestros para que se presentaran. Entonces, de alguna manera, sentimos que fuimos ventana. Entonces, no dejaría ni una ni otra. O sea, como que el impacto no es directo a la cultura, pero sí que si los colectivos culturales que trabajamos sobre la enaltación de nuestra propia cultura lo sabemos guiar, llegará esos beneficios a la cultura misma, o sea, a la comunidad, al territorio, a ese cultor popular que está, al artesano, al músico, ¿verdad? A la emprendedora de la comunidad. Entonces, pero hay colectivos que no, que se vuelve para la institucionalidad, para su crecimiento, para su proyección y tal, y se olvidan de dónde nace y de qué es lo que está trabajando con la cultura misma. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, no va directo, pero si no sabemos reubicarlo, no le aporta, pero no le quita. ¿Cómo decirlo? De alguna manera, es importante que lo siga viendo y que si confía en nosotros como organización, que la cabeza nosotros tenga una ética para poder beneficiar también y que todos en general construyamos como sociedad. Bien, sí, efectivamente. El maestro nos dice, pues, excelente respuesta. Ahora sí comprende la posición que usted nos quiso plantear. Tengo una última pregunta, maestra, que me llegó por interno, que creo que está en base a los objetivos que usted nos presentaba en un momento. Con esta pregunta le invito también a culminar su ponencia, despedirse del público. A ver, vamos. Nos preguntan si puede ampliar el concepto de microrracismo. Ya que estaba revisando los apuntes, uno de los fines que usted mencionaba era la explicitación y promoción de sus expresiones culturales y fomento de la concientización del microrracismo. Creo que muchos están pues ansiosos de saber qué significa este concepto. Si lo puede desarrollar, maestra, y le invito también a cerrar la ponencia. Claro que sí. Bueno, específicamente, bueno, el microrracismo en Costa Rica no es que está en todas las partes del mundo, pero en particular para nosotros era que creíamos que la cultura costarricense era pura vida. O sea, pura vida, somos el país feliz, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nos fuimos dando cuenta que cuando hacemos nuestras pequeñas acciones en el diario vivir, no era tan respetuosa. Entonces, hay expresiones, por ejemplo, que es, aquí estoy trabajando como negra. Y ya esto es microrracismo. Entonces, ¿cómo dejar de que nuestros niños repliquen ese tipo de lenguaje, de expresiones, para decir, por ejemplo, en las escuelas en nuestro país pintan a los niños con betún negro, que es un tipo de pasta, ¿no? Negra. Y le pintan la boca, los hacen un fenómeno que se llama blackface, que en la cultura afrodescendiente pues es muy, muy a disgusto con esta práctica. Y resultaba que en todas nuestras escuelas costarricenses las maestras decían, ay, claro, es el Día del Negro, vistamos a los chiquillos de negro y los pintaban todos de negro. Y de alguna manera parodiaban o ridiculizaban más bien la cultura, en vez de ponerla en valor. Más bien la ponían como si fuera ridícula, no nuestra. Y el reconocerse, eso lo hace casi unos 5, 6, 7 años lo más, en Costa Rica la ley decía que Costa Rica era casi blanca caucásica y no se reconocía a sí misma como mestiza. Entonces cambiaron el artículo 1 de la Constitución para decir que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Y hay mucha cantidad de lenguaje de los pueblos originarios, de todo el mestizaje que tenemos, entonces era como quitar el clip del costarricense de que no somos blancos caucásicos, que tenemos una mezcla maravillosa de cultura española, afrodescendiente, indígena. Entonces, un poco el discurso, después cuando puedan verlo, está en las redes sociales, todo el espectáculo,
llevamos un hilo conductor sobre cómo hacer prácticas que no sean microracistas. Entonces eran como cortos, o sea, va la puesta escénica, la práctica musical y dancística, la parte actoral, y venía como un corto, como decir un corto. Usted dice aquí, trabajando como negra, repiense, eso ha sido un proceso de devastación de la cultura negra, de su esclavitud. Entonces, hacía como un pequeño corto para que hiciera conciencia. Entonces, por ahí caminó el concepto de microracismo en el espectáculo y específicamente en ese, un poco como abofetear el público, ¿no? Como hacerlo pensar, seamos críticos, no solo veamos la belleza de la música y la danza como tal, sino también eso que nos puede construir como mejores seres humanos. De verdad, bueno, muchísimas gracias a todo el Congreso, a la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Arguedas, al maestro Fiestas y a toda la organización, a todos los que estamos locos metidos en este mundo apasionante de la cultura, que sigan trabajando y que siempre hay más que y mejor que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Ha sido un gusto tenerla y, bueno, me permito saludar el trabajo que desarrollan ustedes en nombre de nuestra institución. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y bien, fue Caribbean, representación escénica de manifestaciones de la cultura popular tradicional de la zona del Caribe costarricense con la maestra Annelise López Reyes desde Costa Rica. Sin duda, un tema muy interesante que nos invita a reflexionar pues sobre nuestro quehacer y sobre el rol del arte en la sociedad. A continuación, nos toca dar pase a nuestra siguiente ponencia. Nuestra invitada posee estudios profesionales realizados en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno. Tiene estudios concluidos en una maestría de educación con mención en docencia y gestión educativa en la Universidad César Vallejo. Tiene estudios concluidos en maestría en educación artística con mención en arte integrado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ella detenta el título de profesora en educación artística en la especialidad danza. Es licenciada en educación por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, es directora del elenco de danzas Francisco Lazo en Tacna desde el año 1999 y es organizadora del Encuentro Nacional de Escuelas de Arte denominado FestiDesFab Jaquiciñani desde el año 2016 hasta el presente. Es gestora cultural asociada a CIO Perú, tallerista de danzas folclóricas peruanas en Bolivia y Chile y otros países. Además, es fundadora y presidenta del Centro de Investigación Jaquiciñani Perú. Actualmente labora como docente en la Escuela Nacional Superior de Folclore en nuestra casa de estudios. Es jefe del área académica de danza y teatro de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo de Tacna, con quienes, por cierto, hace unos días compartimos un hermoso encuentro pues, de estudiantes de música con motivo del Día Internacional del Músico. Nuestra maestra nos hablará de uno de los elementos culturales más sobresalientes de la región Tacna, el anaco de Camilaca. Ella nos va a explicar qué es un anaco y cuáles son las características y el valor que posee dentro de esta región. Sin más, es un gusto darle el pase, cederle el auditorio a la maestra Vilma Marisol Centeno Palomino. Bienvenida, maestra. Adelante, el auditorio es suyo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradecida con la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas, con la dirección de investigación a cargo de la maestra Ana Polo Vázquez y a la comisión organizadora, por permitirnos este espacio pequeño para poder difundir parte del folclore tacniño. El anaco de Camilaca. Mi intervención en esta oportunidad tiene la finalidad de compartir una de las formas de vestir del anaco de Camilaca. Bien, voy a dar inicio para conocer primero, ¿dónde queda Camilaca? Camilaca es una ladera hermosa, un pueblo que queda en una ladera frente al pueblo vecino de Cairán. Camilaca es uno de los 6 distritos
de Candarave, y Candarave a su vez es una de las cuatro provincias de Tacna. Tamilaca se encuentra ubicada sobre los 3.209 metros sobre el nivel del mar. El limitante más relevante de este poblado es la cumbre del Nevado de Tres Puntas. Se considera el nombre Camilaca. Camilaca, muchos de los pobladores tienen diferentes versiones. Dos de las más comunes son que provienen de dos palabras aymaras, ¿no? Las cuales son cami, que significa rico o fértil, y laca, que significa tierra. Entonces sería tierra rica. Otra, como les decía, las más comunes y difundidas por los pobladores también consideran que laca es ladera. Entonces, por ende, podría denominarse ladera rica. Así es. En Camilaca, gracias al tipo de tierra que tienen y la permanente disponibilidad del agua de los glaciares que tienen, a su vez, esta región ha sido beneficiada en alguna forma por la agricultura, ya que ellos siembran el orégano, este orégano que es de calidad de exportación, que si bien es cierto, no solamente lo usan como insumo para preparar la comida, sino también es usado como hierbas medicinales para el uso cotidiano, ¿no? O enfrentar algunos males, sobre todo estomacales, que se puedan presentar sea por el frío o por algún otro inconveniente. Muy bien, ya conocemos Camilaca. Seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de conocerlo en forma presencial. Los antecedentes. Las referencias históricas que nosotros tenemos acerca del Anaco, ahora vamos con el Anaco de Camilaca. Las referencias que nosotros tenemos del Anaco son que el Anaco o Axu se dan a conocer con la llegada de los colonizadores. Para referirse a esta prenda femenina, como lo usaban solo las mujeres, ¿no? En diversas formas. También considerada que formaba parte de las culturas prehispánicas. Es nombrado así, Axu, Anaco, de este modo, al manto grande que usaban las mujeres precisamente, como túnica, las cuales les permitían envolverse todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Posiblemente esta prenda tomará denominaciones locales diferentes a lo largo de nuestro país, como Axo, lo hemos escuchado llamar Axo, Axu, Anacu, Urco, siendo esta en aymara, ¿no? Siendo la más común en nuestra región el nombre de Anacu. Esto nos explica el porqué de las distintas denominaciones para referirse a una sola prenda. Nosotros, dentro de nuestro trabajo de investigación permanente, seguramente hemos tenido el mismo conflicto. Tanto podemos conocer una prenda con un nombre en el sur y con otro nombre, la misma prenda, pero con otro nombre en el norte o en otra región, incluso en algunas comunidades aledañas, ¿no? Entonces, sí existe esta variedad de denominación dependiendo de cómo se haya dado el contexto social en ese momento. Bien, el más conocido dentro de la región Tacna, el traje, el anaco de Camilaca, es una vestimenta que está compuesta por una serie de prendas adquiridas por herencia familiar, ¿no? Las que hoy tenemos presentes son precisamente solo por herencia familiar. Algunas de las cuales todavía se elaboran manualmente en telar, pero de forma por encargo, muy, muy precaria, ¿no? De esta manera, solamente queda hoy en el poblado el tejido, el telar, se basa más al tejido de otras prendas, sean aguayos, mantas, yergias, etcétera, chuspas, cochetas, ¿no? Las cuales se utilizan las fibras de la lana de alpaca, de cordero, de cordero cara negra, que caracteriza la provincia de Candarave, ¿no? Si bien es cierto, como mencionaba, se le denomina anaco al conjunto de prendas que podemos observar, como también a la prenda misma, a la cual nosotros podemos
observar ahora, ¿no? La prenda que da forma a este traje vistoso es una prenda rectangular. Es una prenda rectangular la cual ha sido elaborada en forma artesanal, como bien lo decía. El anaco de Camilaca, más adelante vamos a ver cómo precisamente realizaban el telar. El anaco de Camilaca, dentro de Camilaca se considera dos tipos de anaco actualmente, ¿no? Está el anaco de uso cotidiano y el anaco de tipo festivo. Al anaco de uso cotidiano se le caracteriza por el color negro y café. O sea, donde vemos en el gráfico utilizado esa imagen obtenida del libro del anaco de Camilaca, ¿no? Bueno, nosotros podemos ver que los espacios rojos son reemplazados por los espacios en tono marrón o café. Todos en su confección en forma natural sin teñir. Este anaco de uso cotidiano era vestido por las mujeres desde los 5 años, según los testimonios de los pobladores, y se llevaba a lo largo de toda la vida y para todas las actividades. Y consideran que fue de uso generalizado al menos hasta la década de 1960. El anaco del que se habla mayormente hoy en día y el que nosotros utilizamos para recrear nuestras danzas, para representar nuestras danzas, es el anaco de uso festivo, de color rojo y negro, que esta a su vez se luce hoy en día en 3 fiestas tradicionales que tiene Camilaca, la cual es la fiesta de Pascua, la fiesta todavía que se da, el carnaval, ¿sí?, y la fiesta de las cruces, ¿no? Los pobladores también nos comentan que desde tiempos inmemorables ellos recuerdan haber visto desde su infancia a las mujeres usando cotidianamente ese traje, ¿no? Hasta hace unas décadas atrás. En toda actividad, como lo decía anteriormente, sea en la cosecha, para ir a la escuela, a las niñas para ir a la escuela, en las ancianas ya era un uso, de uso permanente, ¿no? No solamente para las fiestas, en las ancianas era de uso permanente. A su vez, este anaco tuvo diferentes o diversas formas de utilidad, ¿no? También los testimonios nos indican que se usaba para llevar víveres en temporadas de cosecha. Nos cuentan que se usaba para protegerse del frío, se usaba como frazada y también se usaba sobre todo, y esto es muy importante que a nosotros nos sorprendió, que se usaba este anaco para tributar. Aquí, vamos. Tejer el anaco hoy en día es realmente escaso. Si bien vemos aquí que una pobladora está realizando esta actividad, es porque ha sido por encargo. Porque hoy, actualmente, la gente, las personas, los pobladores del lugar, incluso de otros lugares, ven ya la facilidad de las telas que ya vienen de estos textiles industriales para poder confeccionar sus polleras, sus prendas, incluso el anaco para los niños, ¿no? Bien. Como nosotros podemos ver, sí quería recalcar antes de pasar al siguiente, a la composición, ¿no?, del anaco, era que el anaco se nombra tanto, repito, y esto me gustaría que quede claro, tanto a la túnica en sí, a este manto rectangular, como al conjunto de las piezas, de las prendas en sí que componen todo este vestido. A su vez, es confeccionado, no podríamos dar estándares entre la medida total, aproximadamente de 1,70 m, de la confección, de la altura de este manto, pero por lo general, como era confeccionado por los mismos pobladores o por las mismas pobladoras, eran a la medida de cada uno, o sea, cada anaco era individualizado.
Sí, podemos citar algunos como referencia, por supuesto. Claro que sí, y hemos hecho este tipo de recolección, pero varía, no podríamos plantear en el pleno, indicar las medidas precisas, puesto que es una prenda que se tejía a medida, como hoy en día nosotros lo hacemos. Bien, vamos a la composición. Quiero hablarles un poco de la ANACO. Primero tenemos esta, aquí tenemos la colaboración en foto de Tirsa. Tirsa es estudiante de danza. Ella muestra el camisón con la mancasa. Y como podemos ver, es la primera prenda interior, es la primera prenda interior que lleva por debajo de la ANACO, la cual es el ANACO. Seguido, observemos aquí las chincanas. Las mujeres de Camilaca tienen un especial cuidado con su cabello. Acostumbran llevar el cabello largo y trenzado, pero no dos trenzas como en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, se realiza las famosas chincanas. Chincanas quiere decir pequeñas trenzas, que parten de una trenza al medio en forma de media luna, por encima, encima de la cabeza, en la parte cenital, parte de una trenza. Más adelante veremos por qué tiene esa trenza en la parte superior. Y las demás trenzas que están a lo largo de su cabellera son pequeñas trenzas a las cuales se le conoce como chinicanas. Algunas de las pobladoras también concluyen o terminan estas varias trenzas que vemos y las unen al final, casi al final de del trenzado, ¿no? Pero sí se puede apreciar en su esplendor a las famosas chinicanas. Otro insumo que, perdón, herramienta que nosotros vemos aquí o accesorio que hemos visto, tal vez algunos de nosotros lo hemos podido apreciar con nuestros abuelos, es la chajraña. Desde, bueno, muy niña yo había conocido este accesorio que tenía mi abuelita y preguntaba por cómo es que se podía hacer un peine de esta forma, ¿no? No tan convencional, basada en raíces. Y era un tipo de raíces selectas, las cuales solamente la ubicaban en las laderas de los cerros, ¿no? Y son raíces, las cuales se dan forma mientras están frescas y una vez que haya secado ya se vuelven duras y esto nos permite que podamos cepillar nuestros cabellos. De esa forma se puede cepillar, alisar y realizar el debido trenzado que caracteriza a las mujeres de Camilaca. Aquí tenemos el camisón, la mancasa se le denomina así porque podemos observar que tiene una manga amplia que parte desde los hombros y termina en la muñeca del brazo, de la mano. Por lo general nosotros usamos camisas en sentido contrario. En la parte de la muñeca es la que es más angosta, en este caso. La peculiaridad de este traje se basa en esta mancasa, a la cual se le llama también camisón, es una blusa cuyo cuerpo está confeccionado en tela de tocuyo y generalmente blanco. Aproximadamente tiene 1 metro de largo. El bordado es ya particular, lo realiza cada uno de las pobladoras de acuerdo a su parecer. No lo pueden adornar. Generalmente adornan la parte del cuello con pequeñas flores o bordados o algunos le ponen botones. Lo más característico de esta prenda son las dos mangas, como les venía diciendo, ¿no? De boca ancha y por lo general en tela de Castilla y en tono naranja. En esta pieza apoyándonos con... Bien. Aquí podemos observar la composición secuencial del vestir, de la forma de vestir de la ANACO. Observamos a Karen, esta vez,
que encima de la mancasa o del camisón lleva polleras. Precisamente hoy en día lleva una variedad de polleras, las cuales le dan volumen, ¿no?, para la parte inferior al momento de darle forma a la nave. Ahí está Karen. La variedad de polleras realmente no consigna los tonos o colores, sino más bien lo que tienen dentro de casa las pobladoras, ¿no? Existe la variedad incluso en cuanto a telas, a material, textura y colores. Estas polleras son las prendas sobre las que se va a colocar el anaco. Podemos ver de fondo el anaco o esta prenda rectangular a la cual también, o este manto rectangular al cual nosotros denominamos anaco a su vez. Para poder vestirse es imposible que pueda vestirse una sola, o sea, una misma. Es necesario que los familiares o en sí, en conjunto, puedan apoyar a esta labor. Es una prenda circular, rectangular, por donde va a ingresar, es por la parte inferior, es como, tiene una forma tubular, si lo ponemos desde ese punto o desde esa perspectiva, y se puede apreciar para darle forma a la anaco. ¿Cómo le damos forma a la anaco? Aquí utilizamos esta prenda que es la huaca o faja, o chumpi, como lo conocen en la zona quechua. La faja es otra de las piezas esenciales, más bien podríamos decir que una de las piezas esenciales de este ajuar que compone el anaco de Camilaca. Se puede decir que es el único componente del anaco que sigue siendo confeccionado para las fiestas de la Pascua y el Carnaval. Es una banda tejida aproximadamente de una altura de 8 o 10, dependiendo de quien lo vaya a tejer, de 8 o 10 centímetros de ancho. Y tiene también un largo que varía entre un metro y medio a más para poder sujetar el anaco, ¿no?, por la cintura. Aquí podemos apreciar en las imágenes cómo es que se va dando forma a esta vestimenta o a la anaco en sí. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tenemos otra de las prendas esenciales también, que conforman el anaco, que es la suca. La suca es un tocado que forma parte del anaco, del ajuar del anaco, y se comprende su procedencia de diferentes formas, ¿no? La suca es claramente una prenda de origen prehispánico, la cual se dobla, en otras regiones seguramente es parecido, similar, o lo estamos contextualizando con la impuña, pues precisamente es una prenda pequeña, en forma cuadrada, la que a su vez se dobla en cuatro para darle forma en punta y se pueda poner como tocado encima de la cabeza. Ahí, a esta prenda se le llama suca. En este caso nosotros podemos observar que la suca termina en forma puntiaguda en la parte de adelante, pero también se usa en forma rectangular en la parte de adelante. Se considera que esto determina el estado civil de las mujeres, ¿no? Si hacen punta es soltera, y si termina en forma rectangular o doblado, la punta doblada hacia adentro, entonces es casada. Bien. Esta prenda, bueno, más que prenda, creo que es un accesorio que nosotros lo vemos no solamente en el altiplano, sino a lo largo de nuestro país, incluso en Bolivia y Chile, son los topos o los ichis, como les dicen algunos, ¿no? Son alfileres de diversos tamaños que se hacen de prendedores de la túnica. El manto y el tocado, tradicionalmente llamados, que sujetan más bien el manto y el tocado. Y tradicionalmente en Tacna se les llama tupus, topos, ya, y
Ichis o Pichisiñas, Pichisiña en Aymara. Estos topos sirven para sujetar la estructura o la forma de vestir del anaco. No podemos dar cuenta o nos hemos podido dar cuenta a través de las imágenes vistas anteriormente y vamos a poder verlas más adelante en un video. Solamente se necesita la faja y los topos para darle una estructura al anaco. Vamos a ver. Aquí está el anaco de Camilaca. Como ustedes pueden ver, los topos van en la parte superior sujetando los hombros, uniendo las dos partes, la de adelante y la de atrás, para dar forma a este anaco como forma de vestir. Aquí tenemos el anaco en otra opción. Bueno, también en la parte derecha podemos apreciar una foto o una imagen referente a lo que hoy en día usan las pobladoras de Camilaca en las fiestas. Se utiliza el sombrero y muy poco la azúcar, como podemos apreciar y como lo hemos podido viendo, ¿no? A través de las imágenes. Y tal vez se está perdiendo esta costumbre porque ha sido reemplazada por la facilidad y la funcionalidad que da hoy en día el sombrero. Uno, porque protege del sol y por las diferentes funcionalidades que nosotros podemos entender. También el factor económico, ¿no? Es lo que nosotros hemos podido observar. Voy a compartir con ustedes un video. Por favor, me indican si se va, si se escucha. Aquí tenemos a Tirsa. Tirsa, para nosotros hemos iniciado el vestir el anaco a la compañera, empezando por la chimicana, como les había dicho, ¿no? Las trenzas pequeñitas. La parte superior era trenzada en media luna para que pueda sujetar la zuca. Aquí vemos que es una labor que se trabaja en forma comunitaria, no es que se pueda realizar individualmente, sino comunitaria. Nosotros aquí en este video podemos apreciar una recreación de lo que se hace dentro de la comunidad, pero en la comunidad quienes acompañan esta labor son precisamente los familiares, las hermanas, las mamás, las comadres, la prima, la tía, la suegra, ¿no? En esta oportunidad nosotros estamos observando, estamos recreando la forma de cómo se realiza. Se va a vestir el anaco. Ahí podemos observar el esplendor, cómo es que calza el camisón, la camisa, con las mancasas, también con las trenzas, ya calza. Aquí Karen nos muestra las polleras ya previamente sujetas a la cintura, las cuales les mencionaba anteriormente que van a darle volumen a la anaco. La funcionalidad de la mano. Aquí nosotros podemos ver cómo estamos vistiendo o cómo le estamos dando forma al anaco sujetando. Entonces, ahí indicaba que lo primero que hacemos es sujetar por encima del hombro con los topos, más no hay otro insumo, otro accesorio adicional, ni se cose. Generalmente los topos van a darle forma para que este se sujete. La forma convencional y la cual nos han enseñado también los pobladores de armar en la parte de la cintura es la siguiente. Nos decían, pónganse en esa postura de levantar toda la parte superior con la ayuda de quien está siendo vestida. Se ponía en forma como nosotros le habíamos denominado cebollita, ¿no? Todo hacia arriba y se sujetaba.
como nosotros podemos ver, nuevamente indico, está sujeto solamente por los topos en la parte superior y en la parte media con las cuerdas. No existe otro accesorio cosido, no existe otro prendedor adicional. Luego en la parte inferior se da la proporción para que esta se pueda observar como una joyera. Concluido este primer paso, podemos ver que está sujeto, la base del anaco está completamente sujetada. Posteriormente se puede adornar con los topos que se hayan heredado, con los topos que tengamos dentro de la familia, se pueden dar mayor, para lucirlo de una forma magna, este anaco. De pronto el anaco, sin la necesidad de los topos, igual representa, empodera a las mujeres. Aquí estamos viendo cómo el tocado es adherido al peinado, a la pequeña trenza cenital que habíamos hecho al principio. Es sujetada la azúcar solamente hacia el cabello con los pequeños o con los topos medianos. Y basta ello, no necesitamos un gancho adicional, no necesita prendedores. A su vez, todos los topos o prendedores que tienen los pobladores nos indican que han sido heredados, ¿no?, por sus antepasados, por los abuelos, los cuales también van a ser de la misma forma entregados a los hijos y que vengan en adelante. Por lo general, las mujeres en la época de matrimonio ya van siendo donadas y abastecidas, ¿no?, por esta prenda y también a su vez por las joyas que podemos apreciar. En la mano las mujeres llevan una pocheta, la cual es de uso general para llevar la coca. Y ahí tenemos en su esplendor el anaco. Y nos está apoyando aquí en la parte final, Karen, también profesora de danza. La música de fondo bajito que escuchamos, no sé si lo logramos apreciar, es una melodía de la nata de Pascua. Ya. Esta danza, este anaco también se usa para representar la danza de la nata. Anata, esta danza se representa, como lo había dicho al inicio, en tres fiestas principalmente, que son los carnavales, la Pascua y las cruces, ¿no?, fiestas tradicionales y costumbristas de la zona. Bien, para finalizar, conclusiones. El anaco de Camilaca, o hemos concluido que el anaco de Camilaca es una muestra de las habilidades y conocimiento que tenían nuestros antepasados en cuanto al hilado, al tejido en telar. Esta habilidad, a su vez, nos ha sido heredada por nuestros antepasados. Hoy en día, esta práctica va disminuyendo en gran medida por el trabajo y tiempo que se necesita para tejer un anaco. No solo es disponer de tiempo de una semana, en muchos casos es un mes. Y esto, si es que, y más si no estamos en época de cosecha, alterna, y entonces el tiempo también dilata más. Hoy en día, solamente estos tejidos de telar o de cintura, que como algunos conocemos, se han basado o se han reducido solamente a la confección de guijas, frazadas y fajas. El anaco de Camilaca nos ha permitido entender en este trabajo cómo este vestido tradicional ha podido sobrevivir en el tiempo. El anaco, como parte de la vestimenta, ha cumplido un rol fundamental para el poblador, ya que no solamente servía para vestirse, el uso, sino que era una prenda que tenía diferentes funciones, y la más peculiar era que se
podía tributar con esta prenda, ¿no? ¿Cuántos anacos se podían tributar? Un anaco, dos anacos, dependiendo, ¿no?, de las, eso, las tierras que nosotros o que los pobladores consideraban. Bueno, para finalizar, es fundamental para que las costumbres, desde mi punto de vista, costumbres y tradiciones de un pueblo puedan perdurar en el tiempo, identificarnos como parte de la cultura heredada y promover la práctica de las técnicas utilizadas para elaborar el anaco. Bien, gracias. Esa ha sido mi intervención respecto a una de las formas de vestir el anaco. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda un tema muy interesante. A ver, invito a todo el público que pueda plantear, por favor, sus preguntas. Ahí está. Muchísimas gracias al equipo técnico que me habilitó el video. A ver, invito nuevamente a que puedan plantear sus preguntas sobre un tema muy, muy interesante acerca, pues, de uno de los elementos de nuestro patrimonio cultural. Yo creo que nos conecta directamente con el pasado, ¿no? Y nos hace reflexionar acerca del futuro a partir del presente. Yo creo que esta es la relación que tiene la tradición y la importancia que tiene justamente el anaco dentro de la región, y no solo de la región, sino del país. Maestra, si me permite, mientras se animan nuestros invitados a plantear sus preguntas, yo le quisiera hacer una consulta muy, muy ligada a este tema. Reconociendo todo el valor que tiene el anaco y sabiendo que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ¿nos podría comentar acerca de qué acciones se están realizando para asegurar la preservación y la salvaguardia del anaco y asegurar la continuidad de su uso dentro de la región? Así es. Yo creo que esta es una labor más que esperar a las autoridades, que nosotros mismos podríamos inculcarlo. Es una labor que podríamos iniciar o partir de nosotros. En este trabajo veo dentro de ellos muy identificado también a la maestra Thais Lideña, que seguramente conocemos varios. También cabe recalcar o referirnos a la antropóloga Paola Borja Chávez y el antropólogo Pedro Roel Mendizábal, quienes han publicado también, a su vez, este libro, el libro sobre tierra de anacos, o anaco, el anaco como prenda prehispánica, más bien. Entonces, vamos a la pregunta. Indicaba que esta labor parte de nosotros como investigadores, como cultores, y, ¿no?, y yo creo que más como identidad, ¿no?, identidad cultural. Porque en nuestro caso, nosotros hemos viajado muchas veces a Camilaca, nos hemos quedado allí para recoger algunas fuentes, ¿no?, y hemos podido observar en las primeras visitas que hemos dado al lugar, recopilando algunas citas, algunos comentarios de los pobladores, hemos podido difundir de esa forma. Pero lo curioso era que cada vez que nosotros íbamos a Camilaca, recibíamos otra información adicional que sumaba y en algunos de los casos ramificaba esta información y hasta a veces nos desviaba de la información prima que teníamos, ¿no? Por eso es que mi exposición se ha enfocado en una de las formas de vestir, porque en tantas de las visitas que hemos hecho, hemos visto cómo solamente en el hecho de prender el topo en la parte superior del hombro variaba cada uno de los pobladores, ¿no? Y en el último caso que sí creo que nos puso en una, sí, una crisis existencial, ya teníamos anotado todo, de pronto la hija era zurda, y así que la forma de realizar este prendado era completamente diferente a todo lo que habíamos visto en los años que habíamos visitado, ¿no? Entonces, yo creo que parte de nosotros, regreso a la pregunta, quería hacer un paréntesis, sobre todo los que difundimos la danza, es realizar estos talleres que lo hemos venido haciendo, ¿no? Realizar estos talleres con los jóvenes de los colegios aquí en la región Tacna, porque el folclore tacneño no es muy difundido ni conocido a nivel nacional. Entonces, si bien es cierto, hoy tenemos estas ventanas digitales a las cuales podemos hacer uso de, y para poder difundir nuestro folclore tacneño, pero lo que realizamos acá es pequeños talleres con los colegios
donde les enseñamos a utilizar, ¿no? La forma de vestir, perdón. La forma de vestir, dejamos que ellos interactúen, que busquen la forma de cómo, primero les ponemos la prenda y que ellos busquen una forma creativa, luego los apoyamos y así. Bueno, existe una didáctica, la cual nosotros, una metodología que hemos podido adoptar y la cual recreamos con los convenios, con colegios que tenemos aquí dentro de Tacna, ¿no? Otro de los detalles en los cuales hemos podido trabajar es difundir que no se pierda el telar de cintura. Entonces, hemos hecho prácticas en talleres también, pero no hemos hecho de repente enfocarnos en que ellos confeccionen una faja, no, sino en pequeños accesorios que ellos lo pueden usar, llámese pulseritas, ¿no? Pequeños aretitos que les servía a ellos para poderlos lucir. Y esto yo considero que es una inquietud para el adolescente, para el joven, para que pueda ver su capacidad y tal vez pueda lanzarse a poder seguir tejiendo e investigar más. Yo creo que es un punto de partida para que nuestros jóvenes se puedan identificar con su... Y de pronto, ¿no? Salía esta lluvia de ideas. ¿Alguna vez ustedes han visto el telar? No, nadie veía. ¿Conocen? No, nadie conocía. Pero de pronto, mientras iban en la práctica, la lluvia de ideas de los mismos estudiantes hacía que yo he visto que una vez mi abuelita y otro... Así no se hace, porque mi abuelita me dijo que por acá se debía meter, esta es la trama, esta es la UDI. Entonces, de pronto, ¿no? Entonces, esos talleres hacía que ellos entren en confianza, y es más, estábamos aprendiendo incluso de ellos, ¿no? La forma como su abuelita les había enseñado. Entonces, sí creo que solamente hay que darle seguridad que el folclore es parte de nosotros, no lo vamos a poder borrar. Muchas veces esto es confundido con... Jóvenes. Bien. Bien, maestra, sí, interesante las acciones que vienen desarrollando. Tengo dos preguntas que se las voy a plantear, bueno, están relacionadas. Omar nos pregunta, ¿cómo se podría diferenciar estos anacos de Camilaca con los anacos de Moquegua? Y el maestro Jesús Hurtado nos dice, felicitaciones, un excelente material compartido, definitivamente, así es. La pregunta de él es... el anaco que usted mostró tiene alguna relación con el anaco de Moquegua, ¿no? De repente podríamos relacionar a más preguntas. Que... Bueno, con el anaco de Moquegua tiene una relación, podríamos llamarlo, en la parte final. Si lo vemos, la estructura final, que en alguna forma... se asemeja, pero tengo entendido que el anaco de Moquegua está en dos piezas, más que el anaco de Camilaca es una sola pieza rectangular y la cual se da forma, mientras que el de Moquegua está conformada por dos piezas. Y sí, creo que comparten peculiaridades tanto como en el topo, la faja, ¿no? Y también las mancasas. Sí. Bien, maestra. Espero hayan podido quedar satisfechos Omar y el maestro Hurtado. Continuando, Juan Maokimaita nos pregunta, nos hace una pregunta muy interesante respecto al anaco, que tiene que ver mucho con la realidad contemporánea. Y nos dice, buenas noches, profesora. La pregunta es, ¿podría profundizar más sobre el empoderamiento de la mujer al vestir el anaco? Claro que sí. En Camilaca, por lo general, son las autoridades o las personas de mayor de edad, las cuales son consideradas, ¿no?, como las personas sabias del lugar, las que usan y a su vez destacan este empoderamiento. De pronto, el uso del anaco te brinda, te respalda seguridad y también jerarquía en alguno de los... ¿no? Y una característica peculiar como anécdota, tal vez dentro de lo que nosotros usamos para bailar, cuando usamos el anaco, de pronto sí sentimos esa magnitud o tal vez por el hecho de cómo hayamos sumado pieza a pieza para poder estructurar esta prenda en sí o la vestimenta en sí, de pronto te magnifica o te llena. El aura cambia
y lo hemos podido sentir. Entonces, en ese sentido, a ese sentido me refería que de pronto, ¿no? Empodera a la mujer, por supuesto. Ah, para culminar solamente con la pregunta, sí es cierto que no todos, me refería a la parte de jerárquica en el caso del anaco que visten las mujeres, porque no todos tienen el anaco y no todos pueden usarlo, ¿no? Entonces, solamente las personas de jerarquía o las que han heredado esta prenda pueden usarlo. A eso. Muy bien. Entonces, se podría decir pues que el anaco les otorga un estatus especial a las mujeres que la usan. Exacto, muchas gracias, Dar. Me has dado con las palabras precisas, Darcy. Bien, maestra, ha sido un placer tenerla esta noche, muy interesante la ponencia, pues, y las invitamos a continuar con esta loable labor que vienen realizando por su patrimonio. Bien, maestra, le invito a despedirse de la sala. Bien, muchas gracias. Antes de despedirme, debo indicar que seguimos en la labor de investigación. No es algo que haya culminado. Y sí, agradecer nuevamente a los organizadores por permitirnos este espacio y poder compartir un poco de Tacna, de esta región a la cual me ha ayudado o me ha enseñado a amar a mi patria, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Ha sido un placer tremendo tenerla esta noche. Y como última petición, nos piden por acá, ¿cómo podemos contactarla? ¿Redes sociales, quizá? Ah, ok. Estoy como Vilma Centeno en el Facebook. Y no tendría inconveniente aquí en escribir mi número telefónico para cualquier consulta, 952-652-6200. 16, solamente para contrato. Solo para contrato, por favor. Por favor. Bien, maestra, un fuerte abrazo desde aquí y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias. Agradecida. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, maestro, dejo la sala y el auditorio en muy buenas manos. Adelante. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches con todos. Hemos estado, justamente me tocó aperturar en off y ahora me toca hacer prácticamente presentar el último trabajo que vamos a compartir, ¿no? En este caso es las prácticas y producciones escénicas en la periferia limeña. El caso de las agrupaciones de danzas folclóricas. Miren qué interesante este tema, ¿no? Y va a estar a cargo de uno de nuestros amigos que también lo hemos estado viendo en todas las jornadas, ¿no? Osvaldo Alexander Acosta Segarra. Este tema está relacionado fundamentalmente a las expresiones dancísticas dentro del territorio peruano, que tienen un sinnúmero de características y particularidades. Son herencia de un pasado milenario que han sido reconstruidas y resignándose a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos, a causa de los diferentes fenómenos sociales, políticos, económicos también que se han presentado y culturales, ¿no? Uno de estos fenómenos fueron las olas migratorias, y ya sabemos nosotros, en el caso de la costa fue en la década del 40, la década del 60, la década del 80 del siglo pasado. Ello trajo consigo a la ciudad de Lima, hasta entonces autoconsiderada solamente como una entidad criolla, pero vio nacer y crecer el fenómeno social llamado las barriadas, y que más adelante hoy son conocidas como asentamientos humanos. Es dentro de este contexto que las organizaciones, agrupaciones y colectivos de danza folclórica realizan una serie de prácticas y producciones artísticas. Estas organizaciones toman como eje central a la danza tradicional, sin la necesidad de que los danzantes tengan vínculo directo o indirecto con la tradición que ellos dicen representar. Otras características es la resignificación de los espacios en donde se realizan los ensayos artísticos creados y designados para otros fines, pero utilizados como prácticas artísticas. Finalmente, los concursos de danzas son el momento limitar en las que las agrupaciones terminan su trabajo artístico. Sin embargo, este espacio, ¿no?, tiempo que va ya desenvolviéndose de un espacio escénico, dado que se ha envuelto un inmerso de relaciones sociales y productivas, y de poder, ¿no?, que se entretejen con las personas que hacen posible la existencia de las organizaciones. Vamos a tener la suerte de tenerlo a Alex. Alex, a Osvaldo Alexander Acosta Segarra, él es bachiller en educación artística
Arte y Cultura, a cargo de la Escuela Nacional de Folclor, docente, director general de la Asociación Cultural Jaya, es delegado nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos de la sección Perú. También ha sido integrante del elenco de danzas de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas y ha sido también uno de los honoríficos no miembros destacados del conjunto de Chapis Amadeo Quispe Gutiérrez de la Escuela Nacional de Folclor. Docente en arte y cultura y danzas folclóricas en diferentes instituciones educativas, coreógrafo principal además del conjunto de bailes modernos Real Sociedad Labreña. Él es también un destacado jurado calificador de danzas a nivel nacional y no solamente conoce danzas, sino también es un destacado especialista en instrumentos tradicionales del Perú. Últimamente está involucrándose en la investigación cultural y actualmente es integrante del núcleo de investigación de danza peruana que lleva el nombre de la destacada maestra Emilia Ogón Holguín. Y en su labor académica está incursionando y actualmente él es maestrando en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dejamos entonces a nuestro querido y excelente amigo Alex Acosta Segarra, que va a tocar el tema de prácticas y producciones escénicas en la periferia limeña, el caso de las agrupaciones de danzas folclóricas. Alex, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Fiestas. Muy agradecido también con Darcy por la presentación previa a la de usted. Para mí es un honor, en primer lugar, que usted me presente. Yo soy un estudiante suyo de la Escuela de Folclor. He pasado por su trayectoria, por sus enseñanzas. Y también es un orgullo haber sido parte de este congreso en la presentación. Y tengo la enorme responsabilidad de cerrar justamente estas tres jornadas, estos tres días de jornadas. Yo sé que durante esos tres días me han visto presentando, de repente haciendo llegar sus inquietudes. Y en esta ocasión me toca pues terminar este congreso con una presentación, con una investigación de mi autoría. Voy a compartir la pantalla para justamente ya entrar de lleno a lo que nos atañe, ¿no? El tema que voy a trabajar o a presentar se llama Prácticas y producciones escénicas en la periferia limeña, el caso de las agrupaciones de danza folclórica. Como bien ya lo ha mencionado el maestro Eduardo Fiestas, yo estoy cursando una maestría y este justamente es un avance de la tesis que estoy haciendo para dicho grado académico que pienso obtener. Entonces es un trabajo no culminado, sino más bien un trabajo en inicio, un trabajo que está a punto de iniciar, un trabajo que está gestándose, por lo que es probable que no resuelva muchas cosas, sino al contrario genere muchas más dudas de las que ya tenemos. Para ello, tengo que hacer una mirada a este fenómeno migratorio que hemos tenido en nuestro país, el cual trajo como consecuencia la conformación de lo que en determinado momento se llamó barriadas, luego asentamientos humanos y hoy por hoy conos de Lima. Para ello también tengo que hacer la descripción de un grupo de danzas en cuanto a su estructura y a sus integrantes y personajes que lo conforman, pero visto desde una cuestión más desde la antropología del cuerpo, la antropología de la danza, la antropología performática y también la antropología urbana, porque justamente nos estamos situando en un territorio urbano. Asimismo, voy a hablar sobre los concursos de danza y todo lo que ello implica. Yo tengo cerca de 15 años participando en concursos de danzas. He hecho todas las funciones posibles que un concurso de danzas y una agrupación de danzas que se dedica a concursar necesita. Creo que tengo ese conocimiento de mi parte. Y si bien es cierto, esto no va a ser lo que algunos consideran una autoetnografía, pues mucha de mi experiencia va a ayudarme a entender este fenómeno social que ha estado siempre ajeno a los académicos, ya sea de folclore y de antropología, porque como folclóricos hemos creído que esta es una cuestión natural, ¿no? Que la conformación de grupos es algo que se da y que no necesita mayor profundización. En ese sentido, yo quisiera ya presentar y avanzar con una cita de José Matos Mar, básicamente hablando del colonialismo y las implicancias que
que ha traído consigo eso, ¿no? Porque el encuentro de dos culturas que son totalmente ajenas siempre va a traer consigo modificaciones sustanciales y significativas en la estructura de la sociedad que se encarga de recibir en su territorio a la contraparte. Entonces José Matos Marc nos dice que el Perú ha sufrido dos eventos importantes. En su libro Desborde Popular, al inicio, pues justamente tenemos la cita que vemos en pantalla, y ahí nos dice que el primer choque cultural y que cambia totalmente la estructura de nuestro país es justamente el contacto con los europeos. Cuando llega Francisco Pizarro y tiene este encuentro con la cultura inca, lo que deriva pues en lo que Valdemar Espinosa llamaría la destrucción del imperio de los incas, ¿no? Que dicho sea de paso, fue apoyado por algunas etnias de ese entonces. Algunas etnias como los huancas, por ejemplo, se sumaron a la gesta de los españoles y bueno, ayudaron justamente a vencer a este al incario en términos de María Rostorovsky, ¿no? Entonces, justamente este contacto con los españoles es lo que cambia y lo que trae como consecuencia es que el indígena va a entrar en una condición de subordinación implantado por un régimen colonial que va a otorgar la hegemonía social, política y económica a los hispanos y a los criollos. Esta hegemonía, esta estructura dominante se ha mantenido o se mantuvo así intacta hasta más o menos la primera mitad del siglo XX. El segundo proceso de cambio estructural que nos menciona justamente también José Matos Marc es el que se da a raíz del proceso de movilización masiva del campo a las principales ciudades del país y en especial a la capital, o sea, la ciudad de Lima. Este proceso dura aproximadamente unos 50 años y va a traer consigo un profundo cambio de estructura social, cultural y política en nuestro país. Hasta antes de las migraciones, el Perú se constituía entre indígenas, mixtis y criollos, nos dice Borricot. Claro, pero los indígenas siempre fueron invisibilizados y sometidos a esa condición de vasallaje que ya justamente lo hemos dicho y que propicia este sistema latifundista que se acaba con la reforma agraria, ¿no? Entonces, uno diría que con la declaración de la independencia, esta clase dirigencial va a intentar construir un proyecto de Estado-Nación. Y eso es cierto, ellos intentan construir un Estado-Nación, pero desde una identidad enfocándose al pasado histórico milenario, o sea, los incas, y desde las prácticas sociales y culturales propias de las clases criollas. ¿Esto qué implica? Que esa gran masa de campesinos e indígenas sigan siendo invisibilizados. Como esta idea va a propiciar, y parafraseando a la historiadora Cecilia Méndez, una aceptación de lo inca, pero una negación de lo indígena. Ella tiene un ensayo muy interesante que se llama Inca sí, indios no, justamente haciendo referencia. Y vamos a evidenciar esta idea en la furibunda crítica que va a hacer Felipe Pardo y Aliaga a la Confederación Peruano-Boliviana que se intentó hacer en determinado momento, y en especial a la figura de Santa Cruz. Eso va a evidenciar, como les decía, que el indígena, o el que tiene ascendencia indígena, como el caso de Santa Cruz, era un problema siempre y cuando este indígena reclame poder o ciudadanía. A la clase criolla nunca le interesó los indios. Estuvo muy contento en esa condición de vasallaje. Pero cuando comienza a reclamar poder, comienza a reclamar derechos, ahí se convierte en un serio problema, ¿verdad? Entonces comienza este proceso de migración, migraciones desbordantes, en busca de una ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos también una cita de José Matos Marc, en donde dice, ¿no? En solo medio siglo, o sea, entre 1940 y 1990, la barriada se convierte en el componente mayoritario de las ciudades. Pasa a ser un espacio, y aquí lo resalto, en constante evolución sociocultural que crea sus propios códigos e íconos y recrea su identidad. Estamos hablando que esta barriada que viene desde las partes más profundas de nuestro país no está buscando replicar aparentemente, lo que está buscando es un nuevo código, tampoco quiere insertarse
en la modernidad o en la forma de entender sociocultural del criollo. Quiere dejar de ser andino, pero no quiere insertarse en el criollo. Quiere construir una nueva forma de identidad. Entonces, ese sentimiento de ciudadanía que básicamente se va a generar por el solo hecho de ser parte de un país, porque se vendía, tú eres peruano, entonces tienes tales y cuales derechos. ¿Y dónde están estos derechos? Pues en la ciudad, no están en el Ande, porque en el Ande siempre se va a seguir en esa condición de vasallaje, que como ya bien lo dije, se termina con la reforma agraria de Velasco. Pero hasta entonces, pues seguías siendo en esta situación de pongos, como bien lo menciona José María Arguedas, ¿no? Él retrata muy bien la realidad de las haciendas, ¿no? En todas las sangres se identifica claramente dónde y cómo se está estructurando la sociedad andina de aquel entonces. Y si bien es cierto, habían supuestamente indios libres, siempre tenían que estar bajo en una especie de subordinación en cuanto al patrón. Entonces, esta masa indígena que siempre fue indiferenciada comienza a generar las primeras migraciones internas del campo a la ciudad, lo cual va a traer como consecuencia justamente la aparición de las barriadas y que posteriormente van a llamarse conos. Entonces, los conos limeños pueden ser entendidos actualmente como parte de la periferia limeña, habitados en su mayoría, como ya lo hemos dicho, por migrantes de distintas partes del país. Algunos de ellos lograron, producto de las diferentes olas migratorias que comienzan en el 40, y otros se van a, esta ola migratoria ya posterior, pues va a deberse justamente a la violencia política que siembra esta organización terrorista Sendero Luminoso. Entonces, ellos se van a agrupar en Lima, pero de acuerdo a su lugar de origen. ¿Qué quiere decir? Que los ayacuchanos se juntan con ayacuchanos, que los apurimeños con apurimeños, los cusqueños con cusqueños, los ancashinos con ancashinos. Y básicamente se van centrando en determinadas partes de Lima, a los alrededores de Lima, y van a formar un tipo de colonias. Porque es común ver, por ejemplo, que en algunas zonas de San Juan del Urigancho existen algunos lugares que, por ejemplo, está Villahuanta o Huantachico, que básicamente está constituido por gente de la provincia de Huanta. En Atevitarte tenemos una gran colonia de huancaínos, jaujinos. En Carapongo, por ejemplo, hay zonas incluso que llevan el nombre de ciertas zonas de allá, ¿no? Como Viques, Huancayo y cosas por el estilo. En la zona sur de Lima, en el cono sur, están mucha gente residente ayacuchana, apurimeña, ¿no? En los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Y ni qué decir que en la parte norte, en el cono norte, se está situando gran parte de ancashinos, liberteños y demás personas, ¿no? Chiclayanos y demás. Y luego así se va haciendo una especie de mosaico en nuestra Gran Lima, ¿no? Entonces, como podemos ver, el campo está en la ciudad. Y eso se replica en sus formas de organización social, ¿no? Los migrantes, cuando llegan a Lima y se constituyen territorialmente con personas de su misma provincia o región, ¿esto qué propicia? Que se trate de replicar en la ciudad formas de organización social y política y también artística que se parecen mucho a las de origen. Ello va a traer como consecuencia que se repliquen fiestas y tradiciones culturales, lo cual demandaba a su vez que se organicen asociaciones culturales encargadas de reproducir manifestaciones danzarias para que participen justamente en estas réplicas de las fiestas populares, ¿no? Si la fiesta de Virgen del Carmen ya no se podía hacer porque ya estábamos en la ciudad, pues se hacía y se organizaban las comparsas en la ciudad de Lima con las carencias o con las con las oportunidades que se pueda tener para desarrollarla. Lo que intentan es reproducir las tradiciones de contextos rurales en contextos urbanos. Y eso va a traer pues una consecuencia cultural, un cambio cultural, lo que en términos de algunos antropólogos llamarían aculturación, o en términos de Canclini, hibridación. Al mismo tiempo que los residentes se van organizando social y culturalmente,
con fines de evocación cultural, o sea, quiere decir que están tratando como de manera nostálgica representar sus manifestaciones culturales. Dentro de estos contextos se van a ir conformando organizaciones culturales, pero ya no con fines tradicionales meramente, sino también con fines artísticos y escénicos. Ya no se va a pretender reproducir danzas vinculadas a una tradición cultural propia, sino que ahora la intención va a estar en practicar diferentes danzas peruanas. Es así que comienzan a conformarse asociaciones culturales como, por ejemplo, el Centro Sumajinti de Arte Nativo, que si bien es cierto, ellos se especializaron en danzas cusqueñas y que muchos parten justamente de una tradición cusqueña, dejan de lado la presencia masiva en fiestas populares para pasar también a lo escénico. Entonces hay una conjugación, una interrelación entre la fiesta popular en Lima y las fiestas escénicas, o los festivales y eventos artísticos. También tenemos, por ejemplo, a Contisuyo, que es otra organización también muy antigua de nuestra capital, que también tiene una ascendencia cusqueña. Y ni hablar de la Asociación Cultural Yacta, que seguro el maestro Eduardo Fiestas nos podría hablar muchísimo de ello, con un repertorio en primer lugar ayacuchano, pero también con otras danzas. Yo recuerdo, por ejemplo, que la profesora Anita Polo, que participó justamente en esta institución, me comentaba que también comenzaban a bailar danzas cusqueñas, como por ejemplo el Carnaval de Tinta. Entonces, estas agrupaciones van a dar, en mi parecer, y eso va, como lo dije, a ser comprobado por una investigación ya más profunda, son el origen de las agrupaciones actuales de Lima, ¿no? Con el pasar de los años y en los diferentes conos de Lima se van a conformar estas asociaciones culturales que ya no están ligadas a una tradición cultural en específico, pero que van a tener como pilar principal la práctica de las danzas peruanas, ¿sí? Para ello es importante adentrarse pues a las agrupaciones en sí. Entonces quiero describir algunos aspectos particulares que hacen que estas organizaciones, que son mi objeto de estudio, van a tener características comunes, particularidades que van mucho más allá de la práctica artística de danzas tradicionales, dado que existen otras organizaciones que también se dedican a la práctica de ese tipo de danzas, pero que tienen un desarrollo más relacionado al ámbito comercial. Es decir, que su actividad artística es remunerada, a diferencia de las agrupaciones de danza folclórica que se circunscriben en contextos periféricos, como son los conos de Lima. ¿Qué quiere decir? Que su práctica pues, no les va a generar rentabilidad económica. Para los que estamos insertos en este ambiente, pues hay una diferencia entre los llamados grupos chiveros y los grupos de concursos. El análisis justamente de este grupo de concursos. Y es ahí donde vamos a tratar de evidenciar las características. Y bueno, básicamente estamos hablando de 5 características esenciales. En primer lugar, estas organizaciones tienen como contexto de desarrollo artístico los conos de Lima. Esto es que sus ensayos, presentaciones, relaciones sociales y también estas relaciones de poder se van a materializar dentro de la periferia limeña. Es común que una agrupación, por ejemplo, de Puente Piedra, pueda bailar en un evento en Villa El Salvador. O sea, estamos hablando de un recorrido de cono a cono, como dirían algunos, ¿no? Un recorrido bastante largo, que implica más o menos 2 o 3 horas de viaje. O que estas mismas agrupaciones de Huaycán, por ejemplo, vayan hasta Puente Piedra a bailar, ¿cierto? Entonces, su desarrollo siempre está circunscrita a la periferia limeña. Es muy difícil que estas organizaciones, por ejemplo, bailen en el Teatro Municipal o en el Gran Teatro Nacional. Es casi imposible. Es un problema que habría que analizar. ¿Por qué un grupo de conos no puede acceder al Gran Teatro Nacional si su práctica artística no es tan o igual en calidad a la del Ballet Folclórico Nacional? ¿Qué es lo que cambia? Como bien lo decía Matos Mar, es que nosotros nos hemos desarrollado no en contra del Estado, sino al margen del Estado, al margen de la oficialidad. Y el Estado también se ha situado al margen de nosotros. Y eso es un problema que es importante trabajar, ¿no? En todo caso, si es que estas agrupaciones llegan a estos espacios, pues va a ser a través de un proyecto
cultural, de repente de un funcionario progresista que intenta darle oportunidades, pero no va más allá, o sea, no es una cosa que trascienda, ¿no? Es también casi imposible que un grupo de Cono pueda presentarse en Brisas del Titicaca, por ejemplo, a pesar de ser una cuestión de privados. Y eso tiene que ver con una cuestión de lo que César Nureña, un antropólogo que ha hecho un libro sobre la argolla peruana, habla de la exclusión social a raíz de justamente prácticas que se circunscriben o se cierran en círculos de amistad y demás cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda característica de estas agrupaciones? Bueno, es las prácticas de sus ensayos. Ellos van a utilizar espacios públicos en su mayoría, ojo, siempre van a ser públicos, pero que estos espacios han sido creados y diseñados para otros fines. Es común que, por ejemplo, un grupo de danzas esté realizando sus prácticas de preparación artística en losas deportivas o en explanadas de parques, en calles con poca afluencia de autos o en alamedas, entre otros más espacios públicos, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, como las losas deportivas que fueron construidas justamente por la demanda de que las barriadas necesitaban para tener espacios de recreación y que fueron pues como construidas, bueno, hay que hacer una cancha deportiva para que hagan fútbol, ¿no? Creyendo que solamente eso es lo que una ciudad necesita. Pero ¿qué hacen estos grupos? Resignifican estos espacios, ¿no? Pero miren cómo es esta cuestión muy interesante, ¿no? Estos lugares justamente en donde la agrupación lleva mucho tiempo presente, o sea, una agrupación de determinado lugar siempre hace sus prácticas y ensayos en determinada losa, los vecinos interiorizan esa práctica a tal punto que los peloteros no juegan partido el día de ensayo. ¿Es tan marcado eso? Que no lo hacen. O sea, no interrumpen el ensayo. O en todo caso, esperan que termine el ensayo para poder hacer sus prácticas deportivas. Hasta ese punto es la resignificación de los espacios. Y ahí hay también una cuestión para hacer, para analizar, ¿no? Un tercer aspecto que debemos considerar justamente es que los eventos artísticos en donde participan estas organizaciones, pues ellos son los protagonistas, son los organizadores, son el público, son los que financian y los que se autofinancian. O sea, ellos son básicamente todo. Es un evento hecho para ellos y por ellos y para ellos. Es el alcance que tiene, no llega mucho más allá, ¿no? Entonces, estos espacios que son predominantes de estos grupos, pues siempre son competitivos, o sea, son concursos de danzas. Estas agrupaciones bailan en concursos de danzas. Sí, bailan en festividades, bailan para otras cosas también, bailan para fiestas patronales, eso es claro, pero su principal objetivo es bailar en los concursos. Toda su práctica se centra o gira en torno a los concursos que se llevan cada domingo o cada dos domingos, ¿no? O una vez al mes y así, ¿no? Como cuarta característica podemos decir que a pesar de que la actividad de los integrantes se centra justamente en las prácticas folclóricas peruanas, no va a existir una relación directa entre la tradición cultural y la de los artistas. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible y se ve que una persona de Huancayo esté bailando e interpretando, cantando, sintiendo y emocionándose con una danza ayacuchana. Y es posible que todos los integrantes de esa agrupación no tengan relación ni directa ni indirecta con la tradición que dicen representar. Y eso es una característica muy interesante, porque como habíamos visto, en un primer momento las agrupaciones se conforman a manera de resguardar su tradición, de tratar de replicarla, mantenerla en espacios urbanos, de lo rural al urbano. Ahora la cosa cambia, ¿no? Estos practicantes se vuelven multiétnicos. O sea, esto genera una multiplicidad de identidades. Y por ejemplo, hay un caso muy interesante, hay una agrupación que se llama Centro Cultural Apurímac, al que tuve el honor de pertenecer, y esa agrupación solo baila danzas de Apurímac. Y por ejemplo, yo, que soy limeño, de padres norteños, pues yo bailaba y cantaba en quechua danzas apurimeñas y me vestía como apurimeño y en determinado momento me identifiqué mucho con esas danzas apurimeñas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre ahí? ¿Mm? Y
es muy interesante para analizar justamente estas cuestiones, ¿no? Lo que puedo de repente entender es que estas ideas no responden a una identidad nacional, como algunos seguramente pensarán y dirán, bueno, es que somos un país y pluricultural y respondemos a una identidad nacional. Recordemos que estas agrupaciones se mantienen al margen del Estado y al margen de esta idea de construcción de Estado-Nación. Entonces, ¿qué son estas prácticas? Una respuesta posible es que son prácticas contrahegemónicas de las clases populares a la forma de entender el arte desde la oficialidad, ¿no? Y por último, una cuestión que es una característica que se da es que hay relaciones socioproductivas y de poder. Estos concursos van a ser este espacio-tiempo propicio para que se construyan y se refuercen los diferentes tipos de relaciones que más adelante vamos a determinar. Un organigrama de un grupo de danzas es el siguiente, pues está compuesto por integrantes. ¿Y quiénes son los integrantes? Pues los bailarines, son chicos, chicas entre 15 y 30 años que van a tener como principal función participar de los ensayos y obviamente de los concursos. Asimismo participan de las actividades de autofinanciamiento de la agrupación, ¿no? Llámese venta de tickets, de rifas, de polladas, de hot dogs, panchos, lo que sea, ¿no? La antropóloga Silvia Benza en el 2009 hace una investigación con agrupaciones de danza de peruanos migrantes en Buenos Aires. Y ella nos dice, nos menciona que la forma de retribución que el grupo tiene hacia el integrante en estos espacios es en función a la cantidad de asistencia que tenga el integrante a los ensayos. A mayor asistencia, es posible que el integrante pueda reclamar ciertos privilegios, como el hecho de estar presente en todas las presentaciones y en todos los cuadros coreográficos. De esa manera se replica en este caso, es tal cual, es igual. Porque asistir continuamente a los ensayos es entendido como una forma de identidad grupal. Estos asiduos asistentes a estos ensayos de práctica son los que van a aspirar a ser parte del siguiente ascenso en la escala, que son ser parte de los directivos. Ojo que no todos los grupos tienen junta directiva o directivos, pero si los hay, o en todo caso no son constituidos oficialmente. ¿Quiénes son los directivos? Bueno, son los integrantes que tienen alguna responsabilidad. Integrantes, la mayoría de veces que son muy antiguos en la organización. ¿Y qué funciones asumen? Bueno, lideran ensayos cuando no puede el director, el profesor, el coreógrafo, organizan las vestimentas durante las presentaciones, cumplen funciones de secretaría o de tesorería, representan a la institución cuando no está el director y entre otras cosas más, ¿no? Son personas de confianza del director o que durante la permanencia y la asistencia a estos ensayos han logrado generar justamente dicha confianza. Por último, y en, digamos, en la cúspide de la pirámide estaría el director, que es un multitareas. El director es la figura principal al interior de la organización y la mayoría de veces es el fundador de estas mismas agrupaciones. Tiene obviamente una experiencia previa, o sea, ha sido integrante y directivo en otras agrupaciones, ¿no? Y su paso final fue ser director de su propia agrupación. Es como una especie de replicar estos sistemas de emprendimiento, ¿no? Y es más, incluso estas agrupaciones llamadas chiveras, pues son simplemente eso, empresas, emprendimientos de bailarines que han tenido otro tipo de experiencia. Es el dueño de las vestimentas, es el que enseña las danzas, gestiona las actividades, y a través de él es que se van a dar las relaciones interagrupaciones. Es la cara visible de la organización. Y miren qué curioso es, o hasta dónde llega esta personificación de la agrupación en el director, que muchos directores tienen en su Facebook personal, en su perfil de Facebook, no su nombre propio, sino el nombre de su agrupación. Y es posible, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, no es mi caso, pero me voy a poner como ejemplo. Alex Acosta Jaya, así sería, digamos, si yo entrara en estos, en estas lógicas, ¿no? Y así, tu nombre con el de tu agrupación o simplemente el de tu agrupación, a tal punto que ya borras tu imagen y pones tu logo, ¿no? Es una manera de personificar a la institución. Vamos ahora ya a adentrarnos a los concursos de danzas. ¿Qué son los concursos de danzas? Bueno, vamos a hablar un poco de sus antecedentes, rápidamente nada más. El maestro Julio Ballenas Fournier,
que en paz descanse, hace poco nos abandonó y que fue un destacado profesor de la escuela también, se apoya en un investigador, Luis Salazar Mejía, que nos dice que los antecedentes de los actuales concursos de danzas van a estar en la antigua fiesta de Amancaes. La fiesta de las Pampas de Amancaes, que ya se ha mencionado durante esos días, pues era un espacio donde músicos y artistas, danzantes, en un primer momento de zonas marginales de Lima, básicamente los que se, a finales del siglo XIX, acogía, ¿no? Posteriormente, ya con iniciativas políticas, por ejemplo, desde el gobierno del presidente Leguía y con autoridades cercanas y al régimen, van a propiciar concursos de danzas, ¿no? Y estos concursos de danzas pues duran más o menos hasta aproximadamente el año 63. Estos concursos de danzas fueron reemplazados por los coliseos, ¿no? Eso es lo que nos dice Salazar Mejía. Entonces ahí tenemos el antecedente, ¿no? Para mayor referencia, busquemos el texto del profesor Julio Ballenas Fournier, que justamente la Escuela de Flor también lo vende, ¿no? Entonces, los concursos de danzas van a ser estos momentos liminales. Y miren, dentro de los concursos de danzas no solo se presenta la culminación de los ensayos artísticos. No solamente es eso. Ahí hay un espacio en donde se va a evidenciar los diferentes tipos de relaciones existentes. La social, la productiva y la de poder. Son tres relaciones que estoy identificando yo. Lo que en términos de Juan José García Miranda llamaremos el momento liminal de estas organizaciones. ¿Y qué cosa es el momento liminal? ¿O qué cosa es liminal? Bueno, el antropólogo Víctor Turner desarrolla este concepto de liminalidad y va a hacer referencia al umbral, ¿no? Al umbral, o sea, no estar ni adentro ni afuera, estar ahí. No límite, sino en el umbral, en ese espacio donde la cuestión es permeable, donde no hay adentro ni afuera, pero todo se entrelaza y se interconecta. O sea que en términos sociales, podríamos decir que el momento liminal es el espacio-tiempo que rompe la cotidianidad para que durante ese trance se reacomode en una nueva cotidianidad. En dicho momento, lo sagrado se va a confundir con lo profano. Al mismo tiempo, se va a materializar en forma simbólica lo cotidiano. Juan José García Miranda menciona que las festividades andinas son momentos liminales. Entonces, si las festividades andinas son eso, las agrupaciones que son, al fin de cuentas, un producto de la migración, de esa hibridación cultural, pues van a replicar también en los concursos esta liminalidad, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, ahí tenemos una rutina. ¿Cuál sería la rutina en los ensayos, en las agrupaciones? Pues los ensayos artísticos, las actividades de autofinanciamiento, las intersubjetividades que se van a dar al interno. Esto es los conflictos y los procesos armónicos que se dan, ¿no? O sea, la vida cotidiana de un grupo de danzas, que son sus ensayos. El momento liminal, bueno, son relaciones sociales a todo nivel, ¿no? Refuerzo y constitución de relaciones productivas. Aquí es donde yo agarro y le digo a mi compañero, director, Cholito, disculpen esta coloquialidad, yo le digo, Cholito, yo tengo vestuario de la danza tal, me vas a llamar para alquilarte. No te preocupes, amigo, dice el otro, yo tengo el vestuario de esta otra danza, me vas a llamar cuando la enseñes, ¿ok? Te paso la pista, y eso es, esto se da. En ese momento ellos están haciendo una constitución o un reforzamiento de estas relaciones productivas. Porque tengamos presente algo. Los concursos no son en sí mismos remunerativos. O sea, nadie se hace rico en un concurso de danzas. A pesar que algunos digan que sí. Nadie gana dinero en los concursos de danzas. Pero sí ganan dinero a partir de ahí. ¿Qué quiere decir? Que si tú enseñas, por ejemplo, una danza y gana un concurso en determinado lugar, es muy probable que durante el año, bueno, esto era antes de la pandemia, ¿no? Es muy probable que durante el año esa danza tenga mucha preeminencia en los festivales escolares. Y si tú enseñaste la danza, y si tú tienes la vestimenta, y tienes la pista, comienzas a comercializar con ello. Comienzas a alquilar la vestimenta, comienzas a vender la pista, comienzas a generar una serie de mecánica económica muy interesante.
las casas de vestuario quieran replicar esas vestimentas, los integrantes enseñan esas danzas, otros profesores enseñan esas danzas, las productoras audiovisuales venden el material audiovisual justamente de esta danza, y ahí se comienza a generar toda una economía muy interesante. Otra cuestión muy también que podemos ver en el momento liminal es cómo se relacionan los jurados y los directores. Esto es una relación de poder desde el punto de vista foucaultiano. ¿Qué quiere decir? Que hay un saber, un poder y una verdad. El jurado, en su condición de poder, porque él es el que emite una valoración sobre la danza en sí, le dice al director: yo que tengo el poder, yo que tengo el saber, yo que tengo la verdad, te digo cómo tienes que hacer tu danza. Y ahí comienzan a hacer este juego, pues, de réplica, de tira y jala, porque muchas veces los directores dudan de su propia capacidad y comienzan a hacerle caso a los jurados. Y ahí comienzan justamente estas relaciones de poder, como ya lo había mencionado, desde un punto de vista de Michel Foucault. Y una vez terminado el momento liminal, comienza una nueva rutina, nuevos ensayos artísticos, nuevas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Y como la relación de poder ya se hizo manifiesta en este momento liminal, es muy probable que el director o el coreógrafo vaya a cambiar su propuesta artística en función a lo que le dijo el jurado y en función al resultado. Si ganó, es muy probable que no cambie nada. Pero si perdió, es altamente probable que comience a modificar su propuesta artística. Altamente probable. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de un concurso de danzas recientemente, ¿eh? O sea, post-pandemia. Aquel que pensó que los concursos iban a morir con la pandemia, yo era uno de ellos, sinceramente, pues no, volvieron con fuerza. Ahí están bailando con mascarillas, imagínense. Que son nuevas reglas que se van poniendo a los bailarines. Antes, obviamente, no había esta exigencia, pero ahora sí. Por ahí, si son observadores, ven una mascarilla en el piso, ¿no? Estas relaciones sociales que yo le decía, aquí están, por ejemplo, estos jóvenes que se están acá reuniendo, no sé si se ve mi mouse, pero hay unos jóvenes ahí en la parte inferior izquierda, donde están haciendo, pues, ¿no? Hora, chacota, están conversando, ¿no? La materialización de los simbolismos y los significados que tiene la agrupación también se manifiestan en los concursos. Ahí vemos, por ejemplo, a una integrante que está cargando la imagen de una persona que es muy importante para ellos, que seguramente ha fallecido a raíz del COVID-19, ¿no? Ahí está, miren cómo se hace de manifiesto. Lo que para ellos es importante lo manifiestan en los concursos de danzas. Un jurado, de repente, muy tradicionalista, dirá: ¿y esa foto qué tiene que ver con la danza? Seguramente nada. Seguramente no tiene nada que ver con la danza de origen. Pero tiene que ver mucho para ellos. Para ellos es muy significativo. Y lo hacen evidente. Y en las organizaciones de los concursos de danzas, entramos justamente a esta lógica de popularidad, ¿no? Y vemos cómo improvisan un papelógrafo para evidenciar los puntajes y el orden de participación, ¿no? Muy interesante cómo se van dando los concursos de danza en la periferia limeña, ¿no? Para ir ya culminando, vamos a hacer esta pequeña pregunta. ¿Danzas o cuerpos híbridos? Bueno, Néstor García Canclini menciona, él es el antropólogo de las culturas híbridas, ¿no? Él justamente propone este término. Dice que la hibridación cultural se va a dar por distintos factores. Y uno de ellos va a ser la quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas. O sea, si antes eras rural, ahora eres urbano, pues hay una quiebra, ¿no? Lo subrayo aquí, la desterritorialización de los procesos simbólicos. Entendiendo procesos simbólicos como la manifestación danzaria. En nuestro país entendemos a la danza territorialmente. Esta danza es cusqueña, decimos. Esta danza es ayacuchana, esta danza es puneña. ¿Qué ocurre con la hibridación? Que estas prácticas se desterritorializan. Y es posible ver a danzas puneñas bailándose en la capital por puneños y por no puneños. Esto es una desterritorialización de los procesos simbólicos que menciona Néstor García Canclini, ¿no? Estos factores, como ya bien lo he dicho, son propiciados básicamente por la migración, que ya habíamos mencionado, ¿no? Y acá hay una
una cita de Canclini que dice, ¿no? Sin duda, la expansión urbana, ¿no?, es una de las causas que intensificaron la hibridación cultural. ¿Cuál fue la expansión urbana en nuestro país, en nuestro territorio? Estas migraciones que, de las que hablaba José Matos Mar, este desborde popular, ¿no? Estas migraciones desbordantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo ahora? Bueno, como bien lo mencionaba el maestro Eduardo Fiestas el día de ayer, el cuerpo es el elemento principal de la danza. Y al mismo tiempo el cuerpo es en donde se van a entrelazar todo lo sociocultural. A través de nuestro cuerpo nosotros sentimos, nosotros percibimos. Y si le sacamos la vuelta a la propuesta de René Descartes que separa mente y cuerpo, a través del cuerpo pensamos. Esta idea de racionalizar occidental que separa la mente del cuerpo es discutida y rebatida ampliamente por las antropologías de la danza, que nos dicen que desde el cuerpo es posible pensar, es posible sentir, desde el cuerpo podemos hacer muchas cosas. Y el cuerpo es lo que hace posible la danza. Sin el cuerpo no hay danza. Y eso bien lo dijo ayer el profesor Eduardo Fiestas. El cuerpo es el elemento principal de la danza. Y si el cuerpo está constituido por la cultura, ojo, el cuerpo está constituido por la cultura, el producto que realice el cuerpo va a ser la danza de esa propia cultura. Y aquí sí comenzamos a cuestionar una serie de sucesos. Si el cuerpo está constituido por la cultura y la manifestación del cuerpo es la danza, entonces constituyen las prácticas y producciones escénicas en la periferia limeña parte de una cultura. Las danzas presentadas en los concursos son la expresión folclórica de la periferia limeña. Como bien lo mencioné al inicio, yo no pretendo concluir con esta investigación, porque es una investigación en inicio. Lo que pretendo es problematizar. Y desde esta problematización, cuestionar todo aquello que hemos construido como teoría cultural y folclórica. Aquí cuestiono el concepto de proyección folclórica. Lo cuestiono abiertamente. Pero no con la intención de desecharlo, sino con la intención justamente de eso, de cuestionarlo para ver si es que ese concepto todavía es factible para nuestra realidad. Y si es factible, pues es importante darle otra mirada. Como bien lo había dicho una ponencia durante la tarde, si la cultura cambia, ¿cómo no va a cambiar la conceptualización propia de esa cultura? Si la cultura es dinámica, ¿por qué las epistemologías no cambian? Si el folclore es dinámico, ¿por qué las epistemologías de lo folclórico no son dinámicas? Ya lo dijo Pedro Ruel Mendizábal en su balance que hace sobre los estudios folclóricos, en el compendio de antropologías No hay país más diverso que edita Carlos Iván de Gregory, menciona que los principales promotores de la teoría folclórica, llámese José María Arguedas, Mildred Merino de Sela, Efraín Morote Vez, el mismo Josafat Urrel Pineda, en determinado momento fueron muy fuertes, hasta la década del 70, que dejaron de lado la academia para asumir cargos dirigenciales. El mismo José María Arguedas era director de la Casa de la Cultura. Esa labor de gestor cultural, pues, merma el trabajo teórico. Y desde ahí no ha habido producción teórica significativa en nuestro país en cuanto al folclore. A tal punto que las ciencias sociales ya ni siquiera utilizan la palabra. En San Marcos, por ejemplo, hay un curso que se llama Cultura y Folclore, pero la profesora está haciendo antropología de la danza. O sea, simplemente desecha el término. En las instituciones públicas no se utiliza el término folclore. Industrias culturales, lo llaman. Culturas tradicionales. Pero no estamos hablando de cultura folclórica. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ahí está este pequeño aporte que he hecho. Y yo, sin más, quiero agradecer la atención
y estoy dispuesto a dialogar con lo que haya podido suscitarse. Muchísimas gracias. Alex, muchas gracias. Excelente exposición. Y justamente nos deja bastante tema de reflexión, ¿no? Y esa es justamente la idea, ¿no? Que quede una serie de puntos de reflexión para poder justamente, a partir de esta reflexión que hagamos, plantear nuevos temas de investigación, ¿no? Bueno, hay una serie de preguntas que surgen. Y te voy a plantear una que ya está justamente a la mitad de tu exposición. Hicieron, ¿no? Le señala lo siguiente, colega Martín, dice, la inmigración del campo a la ciudad ha venido trayendo culturas. Algunas fueron aceptadas y otras fueron olvidadas. ¿Qué hay en nosotros rescatar cada costumbre o tradición del pueblo? ¿Tú consideras, a partir de esta experiencia de las agrupaciones, que estas costumbres y tradiciones las estamos rescatando tal y como sea en el pueblo? ¿O es que se modifican algunos de estos elementos al momento de difundirlas en estas agrupaciones? Muchísimas gracias al compañero Martín. Lo hemos visto muy activo durante el día, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo tengo un problema con ese término de rescatar. Yo entiendo rescatar a alguien que se encuentra en peligro, ¿no? Y si una manifestación se da, es porque no está en peligro. Está ahí, vigente. Entonces, no hay manera de rescate. Que uno no la conozca no significa que no se esté dando. Esa es una cuestión que siempre a mí me ha causado mucha intriga. Pero bueno, si desde las agrupaciones hacemos una copia fiel de las danzas de los pueblos, pues hay una multiplicidad de situaciones. Algunos simplemente no hacen una réplica exacta. Algunos intentan hacer réplicas exactas. Algunos sí lo intentan y hacen esfuerzos fuertes, como por ejemplo ir a bailar con las poblaciones. Llevan a toda su agrupación a bailar con los residentes en Lima, porque es muy difícil llevarlos al mismo pueblo, pero los llevan a bailar con los residentes de aquí en Lima. Y así, esos integrantes interiorizan supuestamente la tradición y la pueden replicar. Pero estas réplicas, las más acercadas, las más cercanas, responden siempre a los intereses propios de un concurso de danzas. Llámese armonía rítmica, llámese coreografía, llámese uniformidad, llámese las cuestiones que siempre demanda un jurado de danzas. Porque como lo había mencionado, un jurado siempre va a buscar esa forma de ponerse, legitimar su posición de jurado, de ser el que sabe más que el otro. Es una cuestión natural, ¿no? Es una cuestión de poder, como yo bien lo mencionaba. Entonces, cuando alguien se acerca mucho a la tradición, le dicen, no te acerques tanto. Y cuando uno se aleja de la tradición, le dicen, acércate un poquito más. Están siempre en ese tira y jala, ¿no? Y luego creo que hay otra cuestión que me parece muy interesante. Y lo quiero mencionar desde una experiencia personal. Hace poco fui jurado también en un concurso de danzas. Y unos amigos de Huaycán están haciendo una champería de Huanza, que es un trabajo que han venido haciendo muy, muy fuerte. Esta danza no existe como tal en Huanza. O sea, tú vas a Huanza y no ves una champería. Pero el trabajo que han hecho prácticamente podría pasar como una danza tradicional. Un huanceño, no sé si ese es el gentilicio, me disculparán si hay alguien de Huanza, una persona de Huanza ve esa champería y estoy seguro que se identificaría muchísimo, muchísimo con esa manifestación artística. Y acá hay una cuestión muy interesante que dijo ayer el ponente José Peña. Él menciona, justo que tengo el libro, que Gramsci mencionaba que hay tres tipos de folclore, ¿no? Los cantos compuestos por el pueblo y para el pueblo, los cantos compuestos para el pueblo, pero no por el pueblo, y los cantos no compuestos por el pueblo ni para el pueblo, pero adoptados por este porque se adecúan a su manera de pensar y de sentir. Yo le añadiría algo más aquí, ¿no? Los danzas o los cantos no compuestos por el pueblo, ni para el pueblo, y ni siquiera aceptados por el pueblo. Y eso creo que vendríamos a ser nosotros los que nos dedicamos a los concursos de danza, ¿no? Esta cuarta diferenciación que podríamos hacer. Bien, Alex, acá hay otras preguntas más que están surgiendo, y es interesante esta visión que se está dando, ¿no? Obviamente siempre los concursos de danzas traen siempre una serie de opiniones, ¿no? Y acá hay una pregunta que nos hace
Jaime Villanueva. Jaime Villanueva es un maestro de Trujillo. Y él nos hace la siguiente pregunta. ¿Serán los concursos de danzas un aporte para revalorizar la identidad o lo distorsionan? ¿Qué opinión tienes tú? Es interesante, ¿no? Como siempre se trata de relacionar al folclore con la identidad, ¿no? Y entendiendo que hay una sola identidad. ¿Cuál sería esa identidad? ¿La identidad peruana? ¿O la identidad étnica? ¿La identidad cultural? ¿Se identifica un ayacuchano de la misma manera que un puneño? Entendiendo que el puneño es capital folclórica del Perú. Y un ayacuchano ha sufrido la violencia de Sendero Luminoso. Es la misma forma en la que nos identificamos. Y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Ya desde Stuart Hall se han planteado que no hay una sola identidad. En un Estado-Nación existe una multiplicidad de identidades. Las danzas folclóricas refuerzan esa idea de multiplicidad de identidades culturales. Porque como bien lo mencionaba yo, es muy probable que en estos grupos haya una persona de ascendencia norteña bailando e identificándose muy bien con danzas propias del sur. A esto hay que sumarle que esa persona que baila, que tiene ascendencia norteña y que baila danzas del sur, es seguramente un estudiante de universidad y de una carrera que no tiene nada que ver con las danzas, y al mismo tiempo es un trabajador obrero seguramente para sustentar sus propios estudios. Entonces estamos hablando que una persona se identifica con danzas, se identifica con su tradición misma, se identifica con su profesión, se identifica con su trabajo. Estamos hablando de una multiplicidad de identidades, que es un concepto que debemos, creo yo, que desde el folclore también considerar, porque si hablamos de una sola identidad vamos a entrar en constante conflicto. Vamos a entrar en constante conflicto, además que no responde a nuestra propia realidad, un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Como bien lo llamaba José María Arguedas, de todas las sangres. Gracias. Gracias. Creo que se quedó sin audio. Acá hay otra pregunta muy interesante, también justamente están surgiendo y que me parece muy bien esta pregunta. Teniendo en cuenta que esta sociedad limeña, a la cual hoy nos cobija, es una ciudad que es demasiado centralizada. El comportamiento limeño es, ¿no?, es, en muchos casos, es demasiado centralista, porque prácticamente aquí en Lima se convoca casi la tercera parte de toda la población del Perú, ¿no? En esa lógica, el tema de las relaciones de poder que tienen los jurados y los directores, tú sabes que en muchos casos ha visto jurados que prácticamente ya van con su corazoncito, ¿no?, abierto, ¿no?, hacia los concursos, ¿no?, y a veces no hay una relación muy ética en ese sentido, ¿no?, y que a veces nos ponemos a discutir entre jurados, ¿no? Oye, pero si, ¿por qué esto ha sucedido?, ¿no? Y aquí a veces hay una relación ahí un poco estrecha, ¿no? ¿Qué opinión tú tienes justamente de este criterio ético que deben de tener los jurados para los concursos? Uy, eso es un tema bastante fuerte y complejo, ¿no? El profesor Julio Ballenas en su libro mencionaba que una característica del jurado o un perfil del jurado era justamente esa integridad como persona, honestidad, ética, ¿no? Las relaciones de poder a las cuales yo estoy mencionando, pues van a rayar entre lo ético y lo no ético. Porque desde el punto de vista de Foucault, no hay persona que no esté interrelacionada con otra sin que haya una relación de poder y resistencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Foucault mencionaba el caso de los médicos. Un médico seguramente no tendría ningún poder a menos que se enfrente con un paciente. Porque el médico le dice siéntese, échese, desvístase. Y el saber del médico va a determinar lo que el paciente tiene que hacer. Usted tiene tos, va a tomar tales y cuales pastillas. Ahí es donde Michel Foucault encuentra estas relaciones. En los jurados y los directores se da esas relaciones. El jurado dice, tu danza está bien, tu danza está mal. Y simplemente el director lo único que atina es a aceptar, muy pocas veces a negar esa condición de poder. El problema
el cual tú haces referencia, creo que es Martín, ¿verdad? O Juan Joaquín Maite, perdón. El problema de la diferencia ética va a depender mucho de la persona, del jurado, del directivo, el director. Va a depender mucho de eso. Yo siempre escucho que hay cuestiones de malas prácticas. Sinceramente nunca las he evidenciado y no me compete a mí hablar sobre ello. Pero he escuchado que hay malas prácticas. Pero algo que sí puedo evidenciar, y como bien lo dijo el maestro Eduardo Fiestas, hay jurados que van con el corazón abierto hacia algunos directores y con el corazón cerrado hacia otros directores. Eso se evidencia en los puntajes. Eso se evidencia muchísimo. Yo he vivido esa parte. O sea, yo lo puedo decir. Yo he pasado por algunos jurados que me han abierto su corazoncito, como dice el profesor, y otros que me lo han cerrado así sin oportunidad a un diálogo. Entonces, en las relaciones de poder van a haber estas cuestiones naturales que existen entre alguien que asume una posición de valoración o de que tenga que valorar el trabajo de otro. Eso es una cuestión natural propia de los concursos de danza. Y la otra es esta desvirtuación de lo ético, que es seguramente propiciar como ganador a alguien que no se lo merece a cambio de favores o tal vez de intercambios monetarios, ¿no? Alex, vamos a ir cerrando porque ya evidentemente está ganando el tiempo, pero esta pregunta no la quería dejar de lado, me parece que es muy, muy importante tenerla en cuenta. Obviamente hemos estado analizando las agrupaciones, ¿no? La conformación de agrupaciones que se presentan de danzas aquí en Lima, ¿no? Pero tú sabes también de que mucho del trabajo de estas agrupaciones se refleja en los colegios, en las instituciones educativas, ¿no? Como tú perfectamente lo mencionabas, a veces el concurso arrojó un ganador y el director de ese grupo o la persona que montó ese trabajo artístico ya tiene asegurado cierta permanencia artística en el ambiente, ¿no? Lo llaman para la vestimenta o para que enseñe, etcétera, ¿no? Hay todo un movimiento económico, como perfectamente lo señala, ¿no? Entonces, cuando llega a las instituciones educativas, muchas veces llega a manos de instructores de danza y comienzan a distorsionar ese trabajo artístico. Y supuestamente en algunos casos dicen, hemos tenido que modificarlo porque nuestros alumnos no estaban a la altura de estas exigencias, hemos tenido que modificarlo. Y estas pequeñas supuestamente modificaciones lo que hacen en algunos casos es distorsionarlo con el criterio estético, ¿no? De decir, hay que poner más esta parte estética y cambiar esto, ¿no? Y con eso prácticamente, obviamente, se alejan un poco del trabajo que se presentó originalmente y buscan fundamentalmente ser más originales que otros, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Muy interesante también, maestro Eduardo, esa cuestión de las réplicas, ¿no? Marco Aurelio de Negri decía que aquello que se masifica pierde su calidad. Y un trabajo artístico de un concurso de danzas, que normalmente gana un concurso de danzas, es un trabajo muy, muy profundo, muy profundo, un trabajo que no es de la noche a la mañana, que cuesta muchos años. A tal punto que es muy probable ver a una agrupación de danzas bailando la misma danza por cerca de 3 o 4 años. Y recién al tercer o cuarto año logra ganar un concurso. Y una vez que esa danza gana un concurso es donde se replica y se masifica y es donde pierde ese tipo de calidad. Y eso va a responder pues a una serie de exigencias. Si una danza se vuelve popular, se masifica, pues va a tener que re representarse en los colegios de Lima y a nivel nacional. Entonces eso implica que las mantas, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, las mantas, los ponchos que fueron adquiridos con mucha, mucha dificultad, con tejedoras, tratando de convencer a las tejedoras, los tejedores que ya no querían ni siquiera seguir haciendo sus ponchos, pues ahora esos ponchos tienen que replicarse. Y como ya no se hacen a mano y se necesita, porque hay una serie de eventos por venir, pues las casas de vestuario lo que tienen que hacer es cambiar la dinámica, ya no se hace a mano, ahora se hace en telar industrial, ¿no? Y eso hace una modificación sustancial. Claro que sí. La otra cuestión es que una danza, como es muy compleja y alguien se quedó sin repertorio, pues, ¿no? O en todo caso viene la profesora de inicial, yo quiero la danza Xaxxas de sangres peruanas igualito con las cinco torres o la torre de cinco pisos, quiero que lo hagas igualito, si no, no te pago.
Entonces uno por necesidad pues va a tener que enseñarle a niños de 3 o 4 años a hacer una torre de 5 pisos. ¿Cómo sería eso? O sea, y en la práctica las exigencias van cambiando. Eso hace pues que la masificación haga que se pierda la calidad, según en términos de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Eso ocurre muchísimo, porque no todos pueden hacer todo. Y lo voy a poner desde una experiencia muy personal. Alguna vez yo hice un trabajo con unos compañeros sobre el Santiago Huancavilicano, el Santiago Guaribambino. Entonces nosotros llevamos una orquesta típica que hasta ese entonces no era posible ver en un concurso de danzas, una orquesta típica. Esta danza se hizo popular y como yo sé tocar saxo, me llamaban a mí y yo iba solito. Solito, con un saxo. La orquesta tiene 20 saxos y iba con un solo saxo. Iba y tocaba porque el otro no le alcanzaba el presupuesto para poder presentar el Santiago. ¿Ahí hay una distorsión? Sí, claro. Yo no lo llamaría distorsión, lo llamaría que es una exigencia propia del mercado, entendiendo que estamos dentro de un mercado. No sé si eso sea positivo o negativo, no me corresponde a mí valorizarlo. En todo caso, corresponde a cada quien, de manera ética y de manera desde su propia moral, desde sus propios principios, ver hasta qué punto es capaz de hacer estas modificaciones que nos exigen justamente las circunstancias. Ahí hay que hacer un trabajo muy interesante. A esto sumarle pues que el colegio tiene otros fines, definitivamente tiene otros fines. Dentro de las aulas los fines son pedagógicos y ahí es a veces entra en conflicto la misma tradición con los fines pedagógicos. Y otras veces, cuando los fines son competitivos, como en festivales escolares, pues hay otros intereses, como por ejemplo los comerciales, básicamente. Sí, bueno, muy agradecido, mi estimado. Hay muchas más preguntas, pero lamentablemente aquí ya la jefa está diciendo ya tiempo, tiempo, ¿no? Alex, de verdad, solamente una última reflexión y además tu palabra de despedida, pero un tema muy importante que tú tocaste al final fue justamente ese trabajo de reflexión académica, ¿no? Hace mucho tiempo no se hacía un trabajo de reflexión académica sobre el quehacer del arte, la música, la danza, el folclore, las culturas tradicionales, ¿no? Y originarias que hay en el Perú, ¿no? Y ese tema que lo tocaste, por ejemplo, nos invita a nosotros aquí a este tipo de eventos, tratar de hacerlo y en otros espacios. Lamentablemente, el Congreso Nacional de Folclore quedó trunco por una serie de asuntos de los organizadores, ¿no? Que estaban a cargo de esto, pero también hay otros espacios en los cuales no se ha hecho, ¿no? Y este evento, después de mucho tiempo, nos está permitiendo reflexionar, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de esta falta de producción teórica, por ejemplo, en el tema del folclore, en el tema del arte, la cultura, de estas manifestaciones que ya nos convocan a nosotros, ¿no? Y luego te pediría sus palabras ya de agradecimiento y despedida, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias por esa última pregunta. Es cierto, yo reflexionaba sobre la escaso trabajo académico, científico del folclore. Como bien lo mencioné también, Pedro Roel Mendizábal hace un balance sobre el folclore, sobre los estudios del folclore y concluye que las primeras luminarias, los primeros avances, que son primeros, ¿no? O sea, en todo caso son los más altos, como los de José Melida Arguedas, los de Mildred Merino de Cela y Efraín Moró Tevez, quedan estancados porque ellos se dedican a otra cosa. Arguedas fue funcionario, el doctor Efraín Moró Tevez asume la rectoría de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y por ahí quedan pocos espacios. Los discípulos o alumnos de estos antropólogos, de esos estudiosos, pues se difunden en académicos que van a buscar otras alternativas dentro de las ciencias sociales, como por ejemplo el estudio desde el funcionalismo, que requería otro tipo de cosas, y los artistas interesados en la investigación. Y allí hay toda un bagaje, ¿no? Una serie de personalidades que nosotros conocemos, que se dedican pues, a hablar siempre. Ahí queda, en la charla, alrededor de una mesa, ¿no? Después de un festival y hablan desde la teoría y evocan a Efraín Moró Tevez y a Mildred Merino, a José María Arguedas,
pero no producen científicamente. El problema del folclore es que se quedó sin producción científica desde ese rótulo. La gente comenzó a hablar de otras cosas académicamente, pero ya no desde el folclore. Puede ser también que la palabra se quedó estancada y que ya no servía para explicar los nuevos fenómenos sociales. Es probable, en un contexto de capitalismo, en un contexto de neoliberalismo, con la caída del muro de Berlín, o sea, todos unos sucesos históricos a lo largo del siglo XX llevaron a que el folclore no tenga una reconceptualización, porque siempre estuvimos pensando en el pasado. Entendimos al folclore como aquello que venía de atrás, y no hemos entendido al folclore como aquello del presente hacia adelante. El día de ayer se presentó una maestra aquí hablando de México y cómo construir a partir del presente hacia adelante, porque nos mencionaba que la cultura y la sociedad no es una cosa acabada. En el folclore siempre creemos que es eso, que es una cosa que ya acabó. Es una manifestación que ya se dio y que no va a haber ningún cambio. Basta mirar solamente 5 años atrás en cómo están las manifestaciones culturales. Si nosotros no entendimos eso, creyendo que el folclore estaba atrás y no en el presente y hacia adelante, pues he ahí el principal problema de por qué no hay producción científica. Porque eso es historia. O sea, mirar atrás es historia. Y los folclóricos o los folcloristas no estamos preparados para la historia. Otro gran problema que yo encuentro epistemológicamente es que nos quedamos en la descripción. Describimos una danza de A hasta la Z, sabemos los pormenores de la danza, pero no entendemos las implicancias que esa danza pueda tener con la sociedad que dice practicarla. Desde ahí no entendemos. Y esto se habla desde la antropología del cuerpo. Hay dos formas de entender a la sociedad desde la antropología de la danza. Por un lado, entender a la sociedad para entender la danza. Y por otro lado, entender a la danza para entender a la sociedad. Creo que esa segunda forma es la que nos corresponde a nosotros como folcloristas. A partir de ahí, podemos, creo, avanzar hacia una nueva epistemología del folclore, no desechando las teorías existentes, sino resignificándolas, cuestionándolas, para ver si su base es sólida, y si es sólida, empezar a construir desde ellas. Entonces, eso quiero decir, y como reflexión final, y para despedirme, agradecer el espacio, ¿no? Yo sinceramente creí que no me iban a aceptar la ponencia, pero gracias a la dirección de investigación por aceptar este trabajo. También agradecer de manera especial a la profesora Ana Polo y a todo el equipo de la dirección de investigación por invitarme a ser moderador durante estos 3 días. Quiero felicitar también el trabajo que han hecho ese equipo y a mis compañeros Darcy Saavedra y Hugo Robles, que han estado conmigo a lo largo de estos 3 días. Y como le dije, me tocaba la responsabilidad de cerrar este congreso, el cual la voy a llevar de manera muy significativa, justamente en este año que me ha tocado profundizar en la investigación y que me llevo como una experiencia realmente importante para lo que viene de mi carrera profesional. Muchísimas gracias a usted, maestro Eduardo. Para mí es un honor también que usted me presente. Muchísimas gracias.